Sure. Can Gears of War do that? I don't know. I don't see why not. You don't see why not? No. Anything else that you would, you know, think that you might see from Microsoft? There's a lot of discussion about Rare, you know, what's going on, what can be revived from there. And then the other question that's coming up is there anything deep in the vaults of Microsoft that could potentially, you know, come out and surprise us that we might not be surprised of? Or we might not be expecting. And people were, you know, kind of like Crackdown when Crackdown 3 was released, but no one knows what's going on with that game. So Fable? Hopefully we'll see. Ooh. Yeah. Fable. A lot of people are like, give us another Fable. And then also put all the Fables on PC. This is where I'd honestly rather see new IP. Oh, sure. Than, you know. I think everybody is of that mind these days. It's like everybody wants new IP. But aside from that, we can use a couple more from the ones we grew up with. Why did our tail let me come in home, make the booty drop, make the booty move? Gotta get Hola, hola, ¿cómo están, señores? ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra cobertura de E3 2018, nuestra semana de fiesta, nuestra semana de Navidad. Les saludo aquí el pelado gamer Geos Líos. Les saludo a Eric Paz. ¿Qué tal, gente? De su pelado, creo que no nos escuchan. No, yo estoy bien, mira, ¿ves mi voz cómo sube y baja? Ya. A ver, ¿podemos ver la voz de Eric, por favor, a su micro? Juan Pablo, a ver, habla tú. Oye, verdad, el de Juan Pablo también. Wow, bravo, qué bueno. Qué bueno que empezamos un ratito antes. Qué bueno. Por eso nos vamos a volver a presentar. ¿Qué tal? Les saluda Pelado Gamer. Les saluda Eric Paz. Hola, soy JP. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, díganos una vez si nuestras voces están bien, si el audio y el streaming está bien. Aunque el streaming me falta subirle ahorita. Ya, pero va a estar ahí. Así que díganos si está bien. Un saludo para la gente que ya está en YouTube. Brian MN, Guiliano Carvajal, Hans Valverde, Bad Charles, Hunter TCJ, Renzo Rodríguez y Brunox XG. Muchas gracias por acompañarnos desde el inicio. Y en Facebook habló a Felipe Bacones, Evin Alvarado, Fran Casas, Erich. Erich está en Los Ángeles y está mirando nuestro streaming. Gracias. Wow. Por dos lados, ¿no? En la realidad y en streaming. Sí, ¿no? Sí. Jaime Martín, Wilfredo de Viguera, Renzo Cuyar, Carlos Cáceres, Cristian González. Muchas gracias por acompañarnos, José Zetapé, nuestro pataza. No encuentro ningún grupo. Está ok el audio, muchas gracias, Julio Briones. Saludos a todos, muchachos. Estoy feliz. Estoy emocionado. Yo también. En verdad, la conferencia que más espero este año, y no es joda, es Xbox. Sí, ¿Por qué, pelado? A ver, cuéntame por qué. No, es que Xbox, el año pasado,
Yo creo que tuvo una buena conferencia de Xbox. No tuvo... su mayor bombo fue Anthem. ¿Ya? No claro. tuvo como que algo de ellos mismos exclusivo que dé la cara. Phil Spencer lo que dijo en una entrevista el año pasado es que ellos se guardaban los juegos y no querían anunciarlo como que antes de tiempo. O sea, no querían que les pase lo de Sony, ¿no? Que Sony anuncia algo y pucha, pasan 1, 2, 3, 4 años y recién vemos el juego, ¿no? Sí, eso es lo que pasa normalmente. Así que yo lo que me imagino es que al menos un exclusivo fuerte de Microsoft, o sea, exclusivo real, debe haber. Uno va a ser muy poco. Tiene que haber más. No, por eso digo, o sea, mínimo. No, ni mínimo. No, pero te estoy hablando uno triple A grande. Sí, estoy hablando de nombres mínimo, como Halo y mínimo 3. Pero o sea, no tiene... ¿Qué tres franquicias hay de Xbox? Gears of War, Halo y Forza. Es lo clásico, ¿no? Forza no cuenta en esa matemática. ¿Por qué no cuenta? Para mí no. O sea, oye, hay mucha gente que juega Forza. No estoy diciendo que Forza sea malo, ni que no, pero... O sea, yo soy muy fan de los juegos de carros. Pero no soy fan de Forza, no me interesa mucho Forza. Y ojo que me he comprado Forza Horizon 3, he jugado al Forza Horizon 5. Yo tengo un Xbox One, ojo, no estoy hablando acá de haters. Yo lo que más espero, en realidad, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es? Es que aprovechen esos estudios de Microsoft que todavía siguen ahí muertos. Habían rumores de que iban a revivir alguna franquicia de Rare. Perfect Dark sí le pertenece a Microsoft. Había un rumor fuerte de que podía recuperarlo este año. Lo que Perfect Dark era 100% derecho de Rare. O sea, claro, fuera de Donkey Kong. Diferencia de Donkey Kong. Igual este Banjo-Kazooie. Battletoads, porque lo creó antes de la era Nintendo también. O sea, uh-huh. O sea, todo eso es de Rare y bueno, pero también le pertenece a Microsoft. Lo que ¿no? sí sabemos de la conferencia es de que van a anunciar 12 World Exclusives. World Exclusives. Con esto juega mucho Microsoft, ¿ah? ¿Eh? Ah, no, claro, sí. O sea, son indies. Porque mira, con Dao 1, ya voy restando, mira, 13, ¿no? 12. Assassin's Creed es uno, que siempre lo muestran primero en la conferencia de Xbox. Ya. Sí. Ya, The Division 2 es otro. Sí. Ya. ¿Cuál más hay de Ubi por ahí? Cuphead va a estar ahí también. No sé, ¿ah? El DLC de Cuphead. No. Sí, tienes razón, 13, Cuphead, ya está, ya van quedando menos, ya. ¿Qué más hay por ahí? Expansión de Sea of Thieves. O algo de Sea of Thieves, aunque sea no, por Chaño 1, creo, ¿no? Yo creo que simplemente decir, toda la gente estaba jugando y ahora van a ver skins de Halo y Marvel. ¡Wow! Sí, ¿no? Algo chiquito. Ok, entiendo. Ya. ¿Qué más? Así fijo. O sea, de los conocidos. Forza, ya. No, Forza, de hecho. Bueno, Forza, Halo, Gears. Claro. No. Halo es casi seguro. Porque Gears Halo no. tiene más tiempo. Gears es el que está más en duda. No, pero acuérdate que iban a haber 3 juegos de Gears. El rumor sí, decía ya... que iban a haber 3. RTS, no, Battle Royale y un... Uno nuevo. No. ¿No era nuevo? No había uno propio así, compañía. Ah. Creo que no. Claro, entonces si el estudio se ha enfocado en hacer otros jueguitos y no un triple A con historia, que es lo más demandante, claro. Sí podrían haber 3 juegos sí. bajo Gears. Ah, fácil. Black Ops. No, ese está con Play, ¿no? No, Black Ops es Play. Sí. Play. Pero Battlefield 5. Fácil, sí, Dragon Ball FighterZ Season 2. Ah, ¿verdad? Eso sí, de hecho. Se presentó en Xbox. Sí, ese es otro también. Ya está, vamos restando, ¿ah? Y bueno, todos los indies que el año pasado nos mostraron unos indies alucinantes y no sabemos nada de ellos. Sí. Ori. Okay. ¿Sabes yo qué cosa quería este año? Que la gente. O sea. Los indies, el año pasado anunció un montón de indies. Yo claro. lo que quería hacer en esta preconferencia, hemos empezado como que un poco antes, no sé cuánto tiempo faltan 2 minutos supuestamente. Era agarrar el artículo de Kotaku, que Kotaku hace un artículo todos los años de qué cosas cumplieron y qué cosas no cumplieron en diferentes conferencias y hablarlo un poco, analizarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuántos indies anunció el año pasado mostró Microsoft en su reel de indies? 20. Fácil, ¿eh? Tranquilamente, sí. Fueron 20 fácil. Indies. Y de esos 20, genuinamente, 10 se veían muy chéveres, sí. Se veían bravas, sí. Como mínimo. Pero no sé si ya salieron. No, Last Light era uno de ellos, que ese era Pixar Art con 3D que se veía alucinante. Es el que nos voló la cabeza. Sí, sí. Pero bueno, pues todavía no lo sabemos. Ah, también fácil algo. Yo creo que van a anunciar algo grande para Battlegrounds también, puede ser. Sí. Ya sí. toca ya porque. Sí. Bueno, todos los que están en el streaming en YouTube y en Facebook, ahorita estamos empezando con Xbox. De ahí analizaremos la conferencia, nos despedimos y en la noche, 8:30 p.m, regresamos para Bethesda. Sí. Así que también es muy, también muy esperan cosas. DLC de Bethesda. Pero sí, lo que más espero yo ahorita es Microsoft. Quiero ver, han cambiado de venue, ¿no? De locación, es un lugar de hecho... Yo espero, ya mandaron fotos del escenario, ¿no? Sí. ¿Sabes qué pensé? Que por fin iban a cambiar... De cómo se veía el set de Microsoft. Ah, sí, bonito, ¿no? Sí, es no, igualito. Y sigue teniendo su portátil. Sí, yo pensé en la misma. Sí. No, pero yo pensé que iban a cambiar de locación y que eso iba a dar la oportunidad de que se vea más bonito. Más adelante, ¿no? Si no se va a ver. Ok. Sí.
Ahora sí, ¿eh? Ya estamos. Oye, mira, me encanta que en YouTube tenemos 62 personas y en Facebook hay 73. Ah, mira, Diego Ever dice algo interesante. Hoy fácil sale el Devil May Cry 5. Hoy. Por eso podría estar Capcom. Ah, Eric acaba de ver que este, Ono y Ono y este y el tío de Tekken. ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? Jara. Se nos olvidó. Ono, creador de Street Fighter, Jara, creador de Tekken, están ahorita en la conferencia. Ono, Ono. Street Fighter llega. No, todos van. ¿Cómo así todos van? Todos van, Eric. No, Street Fighter nunca va a llegar. Escúchame, todos van. Pero no se toman fotos, están ahí caletas. Sí, está raro. Ahí está, ya, ¿te pues, acuerdas eso, con sí. Pablo cuando anunciaron Dark Souls 3 que nadie se lo esperaba? Uy, el nuevo juego de From Software podría salir acá. Dark Souls 3. Dark Souls 3 salió en Xbox. La conferencia de Xbox. Sí, pero el teaser ya salió en el Experience. ¿De qué? Del ¿no fue el Experience? No, fue en el video. Fue en el video Games Awards. Awards. Ya está. No, se lo digo, ¿saben por qué? Porque ese E3 con Juan Pablo, nosotros estábamos así chilling antes de que empiece la conferencia y parados. Y no sé cómo dijimos, ¿ese es Miyazaki? Sí, sí. Pues y lo vimos y yo más, como Sonson nos paramos así al frente. Nosotros abajo así y Miyazaki acá arriba y mirándolo así. Miyazaki, puedes acercarte un poco más, así es que no. ¿Sí? No vas a estar en la toma igual. Para que no lo veas en ángulo. Está acá nuestro pata Daniel. Hoy sí, ha venido nuestro amigo Daniel Z, pero como llegó un poquito muy cerca a la conferencia, ya no nos hemos podido meter todos en la toma. Pero sí, ya ahí estás con Juan Pablo. Ya está. Ya son las 3 de la tarde. Mucho, ya, Dios mío. De una vez, por favor. Ok, a ver, voy a leer comentarios. Dame más. Comentarios. Ya empezó. Muy tarde, empezamos, primer tráiler. Después leo comentarios. ¿Qué estoy haciendo? Ya. 2, 3. ¿En la pantalla? Toma 3. Ah, ok. Sorry, 7. 6. 5. Confirmados números. 4, a ver. Negros reales. Pasillo negro. 3. Blanco y negro. Oye, Daniel acaba de decir, dejo Juan tú. Sí, es exactamente. Oye, ¿por qué hay 100? Está bonito. ¿Esos son estaciones de juego? Sí, sí. ¿Son sí. Para, o son para Battlefield 5 o son para Battlegrounds? Battlegrounds. Pero no hay 100 ahí, ¿eh? No hay 100 ahí. Battlefield es. Ya está. ¿Con qué empieza? A ver. Battlefield. No. Tomb Raider. Sí. Tomb Raider. O. The Last Guardian, ¿no? ¿Qué? No, Anthem. Tomb Raider, Chicho. Tiene toda la esencia de Tomb Raider. ¿Sí? Sí. Al ojo, ¿ves? Animales, Tomb Raider. Claro. Animales Tomb Raider. Solamente Tomb Raider salen animales. Te apuesto. Oye, rayito arriba. No, ya está. Ya. ¿Es Maya? Maya, no. Oye, eso ya es Halo. Yo sigo pensando que es... No, sigue siendo Tomb Raider hasta Tomb Raider. Ahora. No. Oye, algo pasó. Pasó un dinosaurio. Juego de Jurassic Park. Espera. No, es el juego este el que va a salir en... ¿Cómo se llama? ¿Mutant? Claro, no. No, bueno, ya no es, son animales normales, no son mutantes. No, Far Cry acaba de salir en 5. A ver. Gente, contenga la respiración. Uy, es una nave, brother. Pon encima en los comentarios. Sí. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto, weón? ¿Es un gigante bajo el agua? Tres personas. Cuatro personas. Tengo miedo. Ok, es ya no es Tomb Raider. ¿Es Battlegrounds? ¿Fácil? ¿Una expansión? No. ¿Division? ¿Qué rayos es eso? No. ¿The Division puede ser? No. Espérense. Ya cálmense. Halo, no. Halo Wars. Halo The Beginnings. No, Halo. ¡Sí! ¡Oye! ¡Halo 0! ¡Halo! Esa es la armadura básica, la primerito. La primera armadura. No es un RTS. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Tan bonito que se veía. Creo que es un RTS, Lucina. Halo Wars. No, Halo Wars 2 ya salió. El 3, pero... No juegan, si el 3 es el 2. O ese es el Halo, ¿no? Sí. Remaster. No, Infinite. El Battlegrounds de Halo, weón. Ya está. Y la canción de Marvel. No, ¿sabes qué es? Es el online. Es el mismo del ruso. Ya se había encontrado ese nombre. Es el online. No había consolas que pueden hacer un envío. Mira. Vamos a ver. Powered by Sleep Space. ¿Qué es eso? ¿Engine? ¿Cuál es? ¿Cuánto? ¿Otro? Qué bueno, parece que van a mostrar algo más. Espero que sí. Y van a jugarlo ahí ahorita. A ver. No. 3-4-3. ¿Qué dicen? Ya suban. Los que agarren su consola primero juegan. The head of Xbox. Phil Spencer. Tío Phil. Diego Weber dijo Madagascar. Un comentario de Diego Weber. Madagascar el juego. A la chocho, ¿eh?
Los polos, los polos locos, ¿ah? ¿Eh? Sí, ¿qué es ese polo? Mira. Ah, por si acaso. Ahí está la portátil. Por primera vez en 15 años, Xbox está vendiendo merchandising en su locación. Por fin. We will join Master Chief on his greatest adventure yet. Master Chief, save humanity. Okay. Okay. We are now no, juego, entonces. Vamos, at a moment of exceptional creativity. Dice que vamos a juntarnos con Master Chief en su aventura más grande para salvar la humanidad. Show you what creativity unleashed looks like for you. So to all the gamers around the world, todos los gamers del mundo, time zones and languages, de todos los to every single person watching us on TV and on Mixer, and to our largest ever live audience, the thousands of you ese with us creo right que es más grande que el anterior. Mucho más grande, ¿eh? Sí. No, pero el otro tenía las paredes hacia arriba, por favor. No, el otro era más grande. Este es plano, nada más. Y todo está lleno de portátil, ¿no? Tiene tres pisos. I'd like to personally thank everyone who's joining us from FanFest. A ver, está recibiendo toda la gente de FanFest. Ajá. Son los que ganaron, había un sorteo en FanFest y ganabas, te metían a la conferencia. 100% of the proceeds from your FanFest tickets are going to Gamers Outreach. Ah, ya. Beneficencia, beneficencia de si compras tus tickets en FanFest te dan beneficencia. Their friends in their favorite worlds, it's a great cause. A ver. That's what I appreciate most about gaming. Gaming brings us together. Los videojuegos nos unen. Gaming connects us. Nos conecta. It inspires our truest cooperation. Y nos inspira. It creates some of our fondest memories of competition and our deepest conversations about the stories within games. De competencia, historias en Most juegos. Of all, gaming fosters real community. It reaches los gamers generan una comunidad real. Gender and geography. Te reto, ¿cuántas mujeres hay? Veo una, dos. Daniel Calagua dice, Microsoft sacó la vieja, por, la vieja y confiable. Otro Master. Lo que nos une en esta comunidad es esta forma de arte, ¿no? Que es el gaming. Nos cautiva. No solo por 10 horas, sino por 10, 20, 30 años. Con historias. Que inspira a nuestro héroe interior. That are so richly imagined. We feel excitement in the air and danger on the seas. No sé, bro, quiero ver juegos. Hoy sí, está. No, pero ese es el intro, es el intro. Siempre pasa eso. Vision and cutting edge technology together are delivering the art form we love. Para darnos lo que nos gusta. Por eso tenemos la consola más potente. Our teams and I have traveled the world. Nuestro equipo meeting developers from Japan to Poland. Viajamos por el mundo para conocer estudios de Japón a Holanda. ¿Qué? Estudios grandes, de desarrolladores chicos, creadores que quieren traer todo su potencial a Xbox One para expresar su visión de los videojuegos. Hoy hemos curado la conferencia con lo mejor de 10 horas. 50 juegos. Okay. 18 exclusivas. 18 exclusivas. 15 premieres mundiales. Ah, la verdad. Ya pinta bien, pinta bien, ¿eh? Bien, Xbox, ¿ah? Sí. Me va a sorprender, ¿eh? And others will be first timers on any stage. Okay. All are imagined by the industry's greatest. Como algunos primera vez en Xbox y otros primera vez en un escenario. True artisans can create mind-blowing art. Immersive sound effects. Está diciendo que los juegos son chéveres. So let's básicamente. Jump in. Yeah, jump in. Jump go. Oye, ¿qué pasa con su frase jump in? Exclusive, ya está. El primer. Bueno, exclusivo. El anterior también era exclusivo, pero este es. Sí, pero Microsoft será... Studio Forza. A ver, a ver. No, ahí. Forza, Microsoft, ¿qué más hay? Ori, ya está. Ori and the Wild Wisps. Juegazo, Ori, si no lo conocen, esta es la secuela directa. Y el 1 está en PC. ¿Cómo? El 1 está en PC, digo. El 1 está en PC, sí. Sí, sí, que si no tienen Xbox One, igual lo pueden jugar en PC el 1, que es muy, muy chévere. Bien, paja. Bueno, ya tenemos un nuevo personaje, ¿será? ¿Me parece que ha cambiado un poco el arte? No, está bonito. Solo que no es tan oscuro como el anterior. Sí, el anterior era recontra Dark. Bueno, no voy a spoilear, pero qué pena que el búho esté ahí. Okay. Oh, qué chévere. Oh, qué bonito. Oye, ¿regresas al árbol? No, ese no es el árbol. No, no, no. No. No, no es, ese es otro, porque está, es otro árbol. Uy, mira, brother. Ah, se ven bravas. Uy, ahora tiene la lanza de... ¡Ah, uy! Sí, qué pasó. ¿Qué pasó, brother? Qué bonito se ve. Ori era no inocente. No, 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 pero sí lo he visto bastante trailer. Sí, sí. No, pero en PC lo puedes jugar, ¿no? Sí, sí, sí. Madre, se ve ridículamente hermoso, bro. O sea, si el 1 ya se veía...
No, pero se nota que ha mejorado en todo sentido, o sea... Es que ya han tenido más tiempo. ¿Hace 4 años salió Ori? ¿5 años? No, y aparte era un estudio recontra indie, claro. Y ahora ya tiene la apoyo fácil de Microsoft. Y todo, claro, el feedback. Sí, que le han dado. Pucha, se ve alucinante, ¿verdad? Se ve bravazo. Oye, ¿regresa? Ah, no, no es... Oye, pero he visto, estoy viendo que estamos usando más 3D. Antes el 1 era full 2D, simulado 3D. Ahora ya son bichos se ve, o sea, 3D, ¿no? Se ve 3D eso. O sea, el personaje principal siempre fue 3D, ya. Pero los escenarios y los bosses eran, pero, eran capas de 2D. 2D y medio. Ah, su madre, mira eso. Mira eso. Pucha, qué paja. Hasta Must Buy. Oye, ¿no, no van a enseñar más de ese Halo? Qué bonito. No, ahí nomás. Sí. Cyberpunk. Ah, ¿dijo Polonia? Polonia. Ah, dijo Polonia. Cyberpunk, lo vemos acá entonces. Vamos a ver, ya, primer juego, satisfecho, chévere, muy bonito segundo trailer. Segundo juego ya, segundo. World Premiere. Uy, otra World Premiere. Voy a sacar toda la chorra. ¿Qué es eso? Ghost of Tsushima, o Tomb Raider. Es World Premiere, a menos que sea primero gameplay, ¿no? Oh, madre, ¿qué es eso? No, no, no. ¿Qué? ¿Ah? Yo quiero... ¿Onimusha? ¿Onimusha, brother? Oye, si es Onimusha, grito. No, 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 espérate, espérate. Si ¡Onimusha! Onimusha, grito. ¿Es Onimusha? Que hay en Samurai, no lo hace Onimusha. No, no hay muchos juegos, viene la estética de Onimusha, ¿no? Oh, puede ser Tenchu. Bueno, el brazo ya no cuadra. ¡Qué paja! ¡Oye, ese es el level de From Software! ¡Ah! ¡Sí! ¡El brazo! ¡Sí! ¡Fuck! ¿Y Activision? ¿Con Activision? ¡Lo va a destruir! ¿No será Nioh 2? Espérate, espérate. Uy, se ve. Se ve espectacular. Por favor, que no sea. Bueno, los sueños de Bloodborne 2 han sido destruidos. Sí, porque Nika están haciendo Bloodborne 2 y esto. Esto era. Pero y la sangre. Pues un demonio eso de atrás. Mira, ya. Era un demonio, era un gordo feo, pero. Uff, ve la chita. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Qué hermoso! Bueno, felizmente no han dicho que es exclusive, así que... Sí. Ojalá, ¡oh, qué paja! No, solo era World Premiere, no, sí, World si Premier, no decía exclusive. ¡Oh! ¡A la miércoles! ¡Ay, qué paja ese demonio! Oye, esto rellena el vacío que ha dejado Onimusha y Tenchu, ¿ah? ¡Dios! Sí, ¿o? No, o sea, creo que me da pena que le han ganado a Ghost of Tsushima. Mira, se ve 50 veces mejor. Ahí te mueres. No hemos visto nada de Ghost of Tsushima, pero no puedes decir eso. ¿O cómo que no? No hemos visto nada. ¡Claro que sí! No, pero se refiere es que no, no, o sea, le ganaron en... Se revivió. Exclusividad, ¿no? ¿Cómo antes? Claro. ¡Hala! ¿Cómo se me juego? ¿Cómo se me juego? Cucarachón. Ah, no, eso Oye, pero este no es el de la sangre, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la temática del teaser que sacaron en el BGA. Sí, ese es. Salió el brazo ya. Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah. Maña, mira cómo me echa ese brother encima del caballo, qué paja. Y mira, uy, me encanta la cantidad de gameplay que hice ahí, weón. Sekiro, Shadow Die Twice. Uy, a la miércoles, qué tan nombre. ¡Oh! Tenía que meterle su serpientota a los God of War. ¡Qué paja! O sea, eso confirma jefes gigantes. Sí. Ah, pensaba que era... ¡Oye, oye, no va a salir nadie de...! No, no, que va a salir. Ya, bueno, ya Fallout. ¡A la hora Fallout también acá! Viene la hora de Fallout. Es otro World Premiere. Oye, ¿qué tal juegazo, bro? Oye, se ve espectacular, bro. ¿Ya empezó? Sí. Es el Battle Royale de Fallout. Oh, it's great to see sí. You know, actually, the Bethesda event ¿viste los mandos? A few hours right after this, across the street. And Phil said to me, I'm having a few friends. El evento de Bethesda va a ser al frente, cruzando la calle. You, stop by? Y, se, and, y Phil look, le dijo, ¿por qué no te acercas really, un toque? Charming, but damn, he's got a lot of friends. And the good news is, you're our friends too. We've had an incredible 16-year history with Xbox, going all the way back to the original with Morrowind. 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 Now backwards compatible, and that goes all the way to bringing mods to consoles with Fallout 4. La verdad es que trajeron mods a las consolas con Fallout 4. And now we are bringing the Fallout universe to Xbox Game Pass. With Fallout 4 launching today. Yeah, Fallout 4 disponible hoy con Xbox Pass. O sea, si tienes Xbox Pass, tienes Fallout 4 gratis. And hey, since we're here,
y comenzamos acá. Vamos a ver un world premiere, una primera vista a Fallout 76. Uy, uy, uy. Oye, qué importante para que se lo den yo a ese. Sí. Esto era pasó lo más esperado para Bethesda. Pasó lo mismo con Fallout 4 el año pasado. Is a prequel to acuerdo. All the other games, and it is our biggest one yet. Precuela a todos los juegos y el más grande que han hecho y es cuatro veces el tamaño de Fallout 4. Wow. A la mierda. Set in the hills of West Virginia, you are one of the first to emerge. Eres el primero de salir del Vault 76. Porque no saben, Vault 76 fue el primer Vault que se abrió en el universo de Fallout. A ver, a ver. Full screen, por favor. Uy, mira cómo están cayendo las bombas. Sí. Sí. Y ya saco la armadura y esa armadura se agarra contra básico. ¿Y cómo se sobrevivió él? Ya tenía la armadura. ¿O si sobrevivió? No te creo. ¿Por qué? Okay. 300 years after our great nation began, es el mismo trailer que ya vimos. To honor the completion of Vault 76. This sprawling underground shelter may have been engineered by Vault Tech, but it was built by you. So that if the bombs do come, our way of life will endure. Se ve mucho más denso mucho full el bosque. Sí. Qué raro que exista eso después de un ataque nuclear, pero. No, no, claro, es algo lo que pasa. Lo digo porque ya lo dijeron en el. Mira este cadáver de brother. En el documental. Que con Fallout, pues ellos venían de Morrowind, ¿no? Y en Morrowind todo es verde. Bro, y en Fallout todo es marrón. Claro. Y este era. Este, lo que pasa es que esto está situado en una zona alta. Ah, donde okay, supuestamente okay. La radiación se quedaba. Ah, ok, qué chévere. Okay. Por eso es la primera vez que en Fallout van a poder tener bosques y todas estas cosas, ¿no? O sea, han reciclado de los juegos de River Fallout, lo han metido acá. Mucho verde tenían ya hecho ya. Oye, está. A ver, personajes, ¿ah? ¿Eh? The Brotherhood of Steel. Bueno, antes de que sea Brotherhood of Steel. En el Fallout ha settled. You must rebuild. Not just walls, not just buildings. Brother, vamos a ver un montón de criaturas nuevas que no hemos visto antes. ¡Oh, qué chévere ese Pip-Boy! La Universidad de Pip-Boy, de Bold Boy. Pip-Boy estudioso. ¿O es la Casa Blanca? Sí. No, pero la Casa Blanca no está en West Virginia. Era bien parecido. Está tan bonito. Ahí está. Vault 76, our future begins. Ok, se han guardado el gameplay y las cosas chéveres para su conferencia, de hecho. Sí, para la conferencia. Pero y Bethesda bueno, normalmente saca de todo este año. Sí, así sí, sí. Que seguramente este año llega. Esta paja, me ha gustado lo que he visto, ¿eh? El world ritmo, premiere. Como el año pasado, está alucinante, ¿ah? ¿Eh? Otro world premiere. Este es el ritmo que tiene Xbox. Division. El año pasado. Sí. No, muy feliz por ese Division. ¿Square Enix? Ok, ok. ¿El de Avengers? No. ¿Dot Not? Ok. ¿Qué es? ¿Life is Strange? ¿Otro Life is Strange? Sí. ¿Life is Strange? ¿Parece? ¡Sí! No, Original Story. Original Story. Pero tiene el mismo estilo. No, qué paja. Claro, es Don't Notice. ¿Ya ves? En el universo de Life is Strange. ¡Oh, qué paja! ¿Have you spotted Snowmancer? Not yet. Keep me posted. Ok. Si no hay poderes, va a ser otra porquería. ¿Estás drinking beer? Juan Pablo lanzó un spoiler mira, allá. Sale el 26 de junio. Hay que estar atento a esos textitos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, gratis. ¿Ah, es gratis? ¿Sí? ¿Hoy? Sí. Primer capítulo. Todos volvemos naves. Pero se ve todo tranquilo. No, pero parece que el chivolo como que vas a jugar dentro de su imaginación. ¿Ves? Oh, la base, ¿ves? Mira, eso faltaba mira. En Before the Storm, sí. Que en verdad es una a ver, telenovela. A ver, ¿ya? ¿Qué cosa? No, estás spoileando el segundo. No estoy spoileando nada. Vamos a decir algo que no tenía el primero. ¿Tiene superpoderes? Está mira, mira. Bravazo. ¿Pues eso está qué? Ahora me voy a decir eso está en el primero y me termina spoileando. Esto es el trailer, pelado, por favor. Me too. Uy, no. Ay, no. Extraña no a su mamá. No puedo jugar estos juegos. Siento que va a pasar algo con el chivolo. Un poco a su pasado.
Oh, pero se ve el personaje muchísimo más animado. Sí, se ve. Oh, Captain ¿sí? Spirit. Las aventuras, aventuras de Captain Spirit. Qué paja. Gratis. El 26 de junio. El 26 de junio. Golazo. Bien por Square Enix. Exclusive. Este es exclusivo. Este, sí, este es exclusivo. El otro era solo World Premiere. Microsoft Studios. Microsoft Studios, ¿ok? Primero juego de Microsoft Studios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Crackdown. Sí. No escucho la voz de Terry Crews. A ver, por favor. Qué bueno que iban a mostrar algo. Yo pensé que no iban a mostrar. Quiero ver algo chévere, no la cochinada que nos enseñaste el año pasado, por favor. Por favor, Mike. A ver. Bueno, de hecho ya se ve mejor, ¿eh?, que el año pasado. Ya se ve. Sí. El año pasado fue súper para pasar piola. Ala, pero mira, gráficamente, mira el personaje cómo está. O sea, de hecho, si lo comparas al año pasado no es mucho, pero si lo comparas con la primera vez. Ojo, están confirmando que va a estar con Xbox Game Pass, ¿no? Si tienes Xbox Game Pass, tienes este juego gratis. Y de nuevo confirmamos que sale muy a cuenta tener Xbox Game Pass. Sí, sí, sí. Uy, qué paja. Sí. ¡Oh! ¡Qué paja! Mario Kart 8. Uy, Transformers y todo. No, pero lo cambias instantáneamente. Es una mecánica muy chévere. Next, Mad Scientist. Ok, full caos, destrucción. Eso es lo que define Crackdown. ¡Hola! ¡Hola, mierda! ¡Bazooka, bazooka que dispara patos! Sí, patito. Oye, creo que se han hecho un golazo jalando a Terry Crews, ¿ah? Sí. De hecho que sí. Ya, se ve chévere, ¿ah? Se ve chévere, sí. Bueno, febrero. No dice, solo dice febrero 2019. Sí. Todos los juegos están yendo para febrero del otro año por el juego. Ahí está, finalmente la revelación de Nier. Y si tiene mejores cosas porque decía Enhanced. Y sale ahora junio, ¿no? Sí. Bueno, Nier llega a Xbox, está solo en PC y en Play 4. Bueno, está bien para que más gente y lo juegue, con ¿no? todos los DLCs metidos. Eso está chévere. Sí. Al mismo precio. Es como que el Game of the Year Edition, ¿no? Ajá. Que también vas a ver seguro en Play 4 y en PC, me imagino. Become God's Edition. Sí, me encanta ese nombre, ¿eh? Edition, bravo. 26 de junio. Felizmente no tiene contenido exclusivo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, pasó rapidísimo eso. Espérate. Y eso sí es este... ¿Qué? Metro. Metro. Sí, Metro. Ah, sí, ok. And the sky otro juego que ya habíamos visto el año pasado también en Xbox, pero vimos un gameplay armado. Vamos a ver si tenemos un gameplay real. So let us not fear the heretics at our door. Even with their ¿cómo se llama este Exodus, no? ¿Exodus se llama? Sí. Este es el tercer juego de la franquicia Metro. También ya se confirmó que se retrasa 2019, así que no va a llegar este año. Y no es exclusivo de Xbox One, pero seguramente sí va a tener contenido exclusivo, porque sí vienen trabajando con Xbox desde hace tiempo. Ah, bueno, sí, sale. Let's move out. Ahora sí, gameplay, muéstramelo todo. Ok. Bueno, uy, los metros siempre se han visto hermosos. Uy. Ala, bro, están los... Ah, ni que pasa, los diferentes escenarios. Oh. Uy, qué cosa. No, es como los mods de Fallout 4. Customizar armas. Ya. Yo tengo pendiente de jugar los metros anteriores. ¿Tú sí los has jugado, no, Juan Pablo? He jugado uno, nomás el Last Light. Yo tengo el compilatorio para el Play 4. Sí, es más, el Play 4 fue un compilatorio que venían los dos. Denle una oportunidad porque es muy buen juego. Sí. Oye, están basados en un libro de un escritor famoso. Están en el cual. Daniel nos dice que siempre está en oferta de Steam a 3 juegos. Ahora vienen las ofertas de verano. ¿Sí? Ese tiburón, brother. ¡Uy! ¡El demonio! ¿Qué es eso? ¡El diablo! ¡Alan, brother! Me okay, parece que hay muchísimas más criaturas mutantes que antes. Y salió otra serpiente. Brother, oye, se ve.
Me parece que te estás infiltrando como que en otro lugar, ¿no? Ajá. Sí. Ese es el... Ese es el que está gritando, ya, ese es el final boss. Ya, listo, spoileado. Okay, ya se acabó. Metro Exodus. Fecha. Está bonito, está bonito. Fecha, no, a ver, fecha. ¿Qué? Febrero 20. ¿En serio? ¿Cómo se va? Oye, febrero, no se va, no sean seis malos. Seis juegos en febrero del 2019. Oye, es el febrero del año pasado, ¿no? Pasó lo mismo. El anteaño pasado. El anteaño pasado, sí. No, el pobre. Oh, hizo teleport. Hizo teleport. Brutal landscapes and its mystery of the ruins above ground. What I love about our art form is the vast range of creative expression. From grim post-apocalyptic battles to hand-painted spirit guardians. Whatever world these creators build, whatever story they tell, whatever sound effects. Básicamente está resumiendo la temática de los juegos, ¿no? Que como gamers pasamos diferentes mundos y que estos juegos son chéveres. Está que le da un intro a Inside de Xbox, que es la parte indie de Xbox. Y está diciendo que de acá a dos horas va a haber como un streaming dedicado a cada uno de esos juegos. Generations have loved role-playing games from Inventive Studios in Japan. Role-playing games de Japón, no me acuerdo el estudio. Our next game is the latest in a legendary series. A ver. For the first time ever on Xbox. Kingdom Hearts. Ah, maña. No sabía. Nunca se ha mostrado. Ya, pero es el nuevo trailer. Oye. Claro, nuevo trailer. Ya, Juan Pablo. Que sale en febrero del 2019. Ya está, mejor juego del mundo. ¿Es Frozen? Hey, Islander, what can I say? Look, even the sea's turning to ice. Sí, es Frozen. No estoy Frozen. ¡No! ¡Es paralelo! De verdad, es en paralelo. Ajá, qué chévere. A walking, talking snow bear. You really are alive. Hello. Olaf, oh, se ve muy bien, ¿eh? Estoy bastante bien. Never met him. Don't know anyone blue, green, or who's on these spikes. Oh, qué chévere. Ese es el que construyó. No hay armas. Ah, ni que paja. Goofy Curling. Ah, man, puse el cero. Ok, Snowman confirmado. ¿Quién? ¿Otra invocación? Ah, regresa Mufasa ahora de fuego. ¡Ah! ¡Sí! Otra atracción, güey. Sí. Ok, Tangled. Más del mundo. Ah, ese sigue siendo el mundo de ¿cómo se llama? Monster Inc. Gummy Ship regresa. ¡Qué bonito! ¡Qué paja! ¡Ahora no, es! ¡Qué bonito! ¡Eso es Starbucks! ¡Achorado! ¡Uy! ¡Uy! Ya está. Está la Faltan los efectos para meterle efecto sonido, pero... No. Y ahora gracias a Sora fue que Oye, ¿verdad, no? Que Frozen This is my home now. I can't go back. I don't want to hurt anyone. A ver, a ver. Uy, mundo de Hércules. Está la nueva canción de Hirakuta. Y es millonaria gracias a Square Enix. Uy, eso estaba en el gameplay que jugué. ¿Qué jugaste? Oye, la canción. ¿O humanos? Maña. Se ve bastante bien. No, o sea, gráficamente el nivel alcanzado es... ¿Qué? ¿Qué? Uy, los tolos. Sayernauts. Hasta que no quiero spoilearme, no lo voy a mirar. Pues sí, en el chat, Anonymous001 dice... Hikaru Utada. Pucha madre. ¡Bro! Sí, se fue. Spoilers, no voy a ver. Ya dijeron unas cosas bien payasas. Sí. Estoy jugando a Kingdom Hearts 1 ahorita para poner mal día, gracias. No quiero ¿Quién ver. ¿Quién es Bruno? ¿Es? No sé. ¡Ah! Ya puedo mirar. ¡Pelo corto! ¡Sí, yo sé! ¿Ya puedo mirar? No, no puedes mirar. ¿Se encontraron? What the fuck? You're too late. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tiene lógica, pasó tanto tiempo sí, ahí. Sí, sí, ¿no? Y tiene los ojos amarillos, ¿eh? Como Terra. ¡No importa! ¡Otra vez pongan el de que va a hablar! ¡Que lo repite! ¡Que lo pasa! Ya, Microsoft Studios. Sea of Thieves, ¿ok? Expansión. Piratas del Callao. Estas estadísticas bien payasas, ¿no? Megalodón. A ver, ¿qué es lo que viene para Sea of Thieves?
estoy esperando, ¿eh? El crossover con MasterChef. He didn't cower in the doorway. I actually like meeting new people. Besides, the conversation with my friend. Sergio Leguía en YouTube dice, no entendí nada. Mejor, juégalo, bro. Juégalo y olvídate lo que acabas de ver. Por eso yo no lo vi porque yo estoy poniendo al día en Kingdom Hearts ahorita. Oye, perdón, es uno que no juega los juegos, no entendería nada. No entiende nada. Show me. Yo ya estoy, o sea, creo que ya conozco un par de ahí, entonces creo que si miro algo sí me spoileo. Muy, muy fanboy el trailer. ¿Nueva isla? The waves of change roll throughout the seas, and a new land is revealed. ¿Qué parece que una nueva isla? Anónimo pregunta, ¿alguien juega todavía Sea of Thieves? Aunque no lo creas, sí, claro. Los de Xbox andan muy felices con... O sea, han metido contenido, han actualizado los errores rápidamente. Han sacado el megalodón. Como una actualización fantasma. Los fantasmas, sí. La zona fantasma. No sé, más serio que... Lo chistoso que es lo otro. You have delivered unto me a portent of doom most terrible. One Piece DLC. No. Alice, oye, ese sería un golazo, ¿no, Juan Pablo? Bueno, ya regresó el chiste. Mi pata no estaba prestando atención. Crusales y Forsaken Shores. Oye, pero ahorita. Ok, dos expansiones nuevas, una en julio y una en septiembre. Ah, lo quieren explorar todo. Chévere, chévere. Pero qué pasa, que le siguen metiendo apoyo. ¿Puedes jugarlo? Si tienes este Game Pass. Sí. Eso. Heroes. Game Pass creo que al año sale 50 cocos. Oye, es un regalo, Game Pass. This story no leí, está muy lejos. No, no, no maximiza. No era exclusive, ¿no? No decía nada. Y ahí, Battlefield. Ah, ya. Yeah. Battlefield, ¿no? 5. Sí, sí. Battlefield. ¿El modo historia fácil? Sí. Sí, el modo historia. Bueno, los stories. ¿Es donde acabó ayer? Pues cuando le empujó el agua. Los stories of war. Ayer le empujó el agua. Stories, ¿te acuerdas? Pues sí lo vimos, eso. No, 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 lo cortaron ahí. Ahora se va a ver, ¿no? Backcuts of Asturian. Del meat and bone that I did my story on. Scarpening on a monster. Vi vet at nogen er derude. Man fortæl mig, hvem det er. Malfurion en el chat dice, apuesto que mañana Sony aplastará a Xbox. Yo no lo tengo tan seguro hasta ahora. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, acaba de empezar con un Halo. No sé, ya han hecho exclusivo World Premiere, o sea, juego totalmente nuevo. De Microsoft Studios. Oye, ¿cuántos juegos está haciendo Microsoft Studios? ¿Qué es eso? Oye, perdón, ¿no? ¿Cuánta gente hay ahí? 1000 personas. Forza. Forza... ¿Pero cuál? ¿6? Oye. Se decía que Turten estaba trabajando en otro juego que no era carro, ¿no? Y ojo, vemos un personaje. Sí, no, ojo que Microsoft Studios no hace juego de carro. No hace juego de carro. Sí, sí, de repente solamente es el intro. Need for Speed. Microsoft Studios, ¿no? No, ¿qué hablo? Fast and Furious. The game. What? Ok. Está yendo por diferentes partes del mundo, bueno, del país. No, diferentes climas. Climas, climas, sí. Esta canción si no tengo con otro brother. Multiplayer. Multiplayer confirmed. Esa canción es buena, esa. Por la original. No, parece que sí es otro Forza, porque si no, yo hubiera salido otra cosa, ¿no? Muy bien. No, tenemos un personaje ahorita de bajar, ¿ves? ¿Con historia? Forza con historia. Es un mundo ideal donde todos tienen carrazo. Uy, mira. Oh, el Volkswagen. Es el Battlegrounds de carro. Uy, ¿verdad? No, o sea, tiene rally, sí, tiene 4x4. Oh, está muy abierto esto, ¿no? ¿Cómo se llama? Hielo, no, y de todo. Ya, con él creo que es todos los tipos de carros. Pero falta ver el DeLorean, ¿no? Ay, qué chévere. Con eso ya te dijo todo, ¿no? ¿Cómo saltas? Eso es clima dinámico en todos los ambientes, pero hay barro, hielo, lluvia, nieve. Oye, unos pollos. Bastante, mira, weón, qué paja, weón. El trailer pinta muy chévere, ¿eh? No, o sea, de hecho es Forza, ¿eh? Pero es un Forza, no sé, o sea, Forza totalmente enorme, ¿no? ¡Mira! ¡Wow! ¡Espacio, güey! ¡Ya! ¿Qué más? ¡Motos! ¡Ya! No, ¡es demasiado! Salió Rise. No me quejo, está perfecto. Salió Rise. Forza Horizon 4. Horizon 4. ¡Qué paja! Oye, se ve bastante chévere, ¿verdad? No, lleva un nivel más allá. Sí, Horizon. Pucha, el Horizon 3, increíble. Yo no me arrepentí de haberlo comprado.
Igual, de hecho, un poquito son esos juegos que tienen demasiado contenido. Nunca acabé de hacer, de avanzar la historia con Horizon porque había cada cosa que hacer. A ver qué dice. Y Giancarlo, la conferencia de Nintendo, Shit, Nintendo so Switch es el martes. Fantastic to be here today. I am excited to show you the world. Malfurion, la de Nintendo es pasado mañana, es el martes. Martes en la mañana, ahora Perú, bueno, Latinoamérica es en la mañana. Britain. Okay, es en Inglaterra, bueno, Gran Bretaña. Dynamic Seasons, temporadas. Están paradas dinámicas, dicen. Y van a jugar ahorita, chévere. Please welcome Bill, who is online with a few friends in the beautiful English countryside. He has chosen the incredible new McLaren Senna. Sergio Leguía en YouTube dice, ¿para cuándo un Forza con mototaxi? ¿Había un juego que ya tenía mototaxi, se acuerdo? Sí, creo. ¿Es eso? ¿Qué tiene en la mano? Mira ese joystick. Es el joystick este para personas discapacitadas. Amaña, van a jugar diferentes escenarios al mismo tiempo. But first, let's join Rebecca. She is enjoying the summer in her highly customized Nissan Silvia. Me encanta que sea una marca real ya. The sun is out, the sky is blue, and it's the perfect day for a drive. Ya tenemos gameplay. Ya se ve alucinante. ¡Wow! ¡Es open world! ¡Mira! ¡Toda la gente! Pero eso ya pasó. No. ¿En Forza no? ¿En Forza no? No, no, en el 3. No. Espérate, estoy pensando. Pero mira el fondo. Los globos, oye, me encanta. Claro, ahora va a estar como que conectado siempre. Y en este mismo mundo. On Xbox One X by the brand new 60 FPS mode. Debe ser, ¿cómo se llama este juego de Ubisoft? Mira qué paja, brother. Claro, debe ser como un de crew. As you can see, Horizon 4 is still full of action-packed fun. Okay. Yeah, ¿y qué haces? Now we're gonna show you how seasons change everything. Okay. Yeah. Ahora vamos a enseñar cómo funcionan las temporadas, dicen. Los climas. Otoño. Oye, mira, están cayendo hojas en el show floor. Sí. Qué bonito. One of the great things about the shared world is that it's easy to interact with the people you meet. We're adrift. Here, Solomon and Rebecca use the new quick chat feature. Que están diciendo de que vas a poder interactuar con gente bien rápido, ¿no? Rebecca has found some like-minded friends. Uy, puede ser drift. Ya todo chévere en el mundo, pero ¿qué juegas? Sí, eso es también. Yo pensé que te iba a mandar como un reto y ibas a aceptar un reto y se iba a crear en ese momento una carrera dinámica desde ese punto hacia otro punto. No sé si me entiendes. Time of day and weather conditions are dynamic, but they are synchronized for every player, so the entire community will experience them at the same time. Acaba de decir que están todas las carreras están sincronizadas con la nube, o sea, con todo el mundo, así todos los jugadores pueden disfrutar de ellas y hacerlas. Lo que no veo. As much as we'd all love to sit and watch the sun go down together, let's see how this scene looks in winter. Ahora van a ir al mismo lugar, pero en invierno. Ah, ¿es el mismo? Claro, y el lago se congela, pues. Ah. The entire open world changes beyond recognition. Entonces, dependiendo del clima, todo el juego cambia, ¿no? Está bien para eso. The trees have entirely lost their leaves and snow and ice covered the terrain. The visuals and the driving experience couldn't be more different. And now a blimp has appeared over the ice to signal the start of a new world event. Ahí está, world event. Esto es lo que puede ser. Maña, los globos los globos te dicen como que los eventos. And while they head off to the event, I'd like to show you how the world of Forza Horizon 4 looks in spring. Y el último, el último clima que es primavera. En el chat dice, ojalá anuncien un remaster de Banjo-Kazooie. No creo. No, el último lo mató. No hay, los creadores aparte de Banjo-Kazooie ya no están. ¿No? Los originales se fueron. Oh, se ve alucinante, ¿eh? Se ve alucinante. Sí, lo único que no veo cómo funcionan los eventos dinámicos y eso, pero un poquito más adelante lo veremos, ¿no? Porque creo que lo han mostrado sin Wii.
beautiful world. Hala, pero los cambios climáticos están alucinantes. O sea, no, creo que no hemos tenido eso nunca en ningún juego. O sea, Xbox One and Windows 10 on October 2nd, and I am thrilled to announce that it will be included in Xbox Game Pass on the same. Oh, también está incluido en Xbox Game Pass. Ya está, ya. Que, ya está. Me compro pero ahorita Xbox Game Pass. Ya. Bueno, no, me lo compro en octubre porque quiero jugar esto ya. Otra vuelta, Phil. Obvio, pues Phil está feliz. Está, Phil, ya, ya está. Está feliz, Phil. Soy ah, su madre. We know that exclusive games from our Microsoft studios are what originally turned so many of us into Xbox fans. Y era fan de los exclusivos third parties. My team and I take our commitment to decir, esos exclusivos son los que los hizo ustedes fan de to make Xbox One the best place for you to play. Queremos hacer que Xbox One sea el mejor lugar para que ustedes jueguen y para que ustedes tengan los mejores juegos con la consola más potente. Increasing our investment in our existing franchises. Esto es por lo cual estamos invirtiendo, incrementando nuestra inversión en nuestros estudios existentes. Y por eso estudios. Vamos a ver los 4-3, veo Rare, veo no we embarked on a quest. A quest to find comenzamos en una búsqueda de equipos que tengan la maestría. Nuevo estudio sobre un increíbles diseñadores, grandes contadores de historias, excepcionales constructores de mundos. Y ahora, nuevo estudio. Claro, está anunciando un nuevo estudio de Microsoft. The que han comprado The Initiative. Que no mencionaste nada. Okay. Led by Daryl Gallagher, a visionary storyteller who has worked across some of the most iconic franchises for over 20 years. This new Santa Monica dice que el jefe de ese estudio tiene 20 años de experiencia. Está en Santa Mónica. Y va a ser... Pero ya será para la siguiente Xbox, ¿no? Primer juego. Undead Labs to Microsoft Studios. No, otro estudio más. Undead Labs. Esto es lo que dijimos hace tiempo, ¿te acuerdas, Juan Pablo? Que Xbox tenía que comprar estudios. Sí. Es el movimiento correcto. Zombie survival franchise. They just released their second infestation into the world. Undead Labs es un juego bien casual de zombies. No es como que muy guau, pero sí tiene su gente ahí. O sea, ha hecho sus números, ¿no? Sí, o sea, sí. Now, y ahora, it's my distinct pleasure to announce that we have acquired Playground Games. ¿Cuál es Playground? Compraron Playground Games, bro. Ah, los que hacen Forza, con razón salía Microsoft Studios, pues. Sí, sí. Ya era hora, ya. Sony se los iba a robar, ¿ah? Aguanta. Oye, vean mi video. Yo ya dije, Xbox gana el otro año. Ya está, la siguiente generación es de Xbox. Para eso se está preparando. Son tres estudios comprados. Claro, ojo, por ejemplo, ese estudio chiquito, Undead Games, obviamente ya no lo va a dejar haciendo ese juego. Carne cañón, claro, ¿no? Obviamente. Ninja Theory. ¿Qué? ¡No! Bro, eso no sé si es bueno o malo. ¿Es bueno? Compré un Ninja Theory, brother. No. Ah, uy, claro. Sí, Hellblade salió primero para el Play 4. You're in the hands of master storytellers who are fearless about telling bold cinematic stories. This is a team gifted in creating new franchises. And yes, we've got a fifth studio. ¿Otro más? No, por favor, ya no, ya no. ¿Quién? 2 years ago, we oh, los que hicieron este... We Happy Few. Sí. Que todavía no lo termino. Lo que están haciendo We Happy Few. Lo que están haciendo We Happy Few. Ya, eso es lo que dijimos, weón. En el Microsoft necesitaba comprar y tener exclusivos. Exclusivos, bro. Lo hizo. Ahora esperemos que esos mismos juegos de esos estudios los presente ahora. No creo. Pero mira, ha pasado 2, 4, 6, 8, 9, 10 estudios propios de Microsoft. These 5 new teams will have the resources, the platform, and Stefano Terry justo dice en el chat, hay que juntar dinero para la otra generación para comprar eso. Y es justamente lo que dije en mi video hace 2 meses y me llamaron loco. Trailer. Nuevo trailer de Wii Happy Few, ¿no? Sí. Ya vimos un montón de ese juego, ya no sé qué más pueden mostrar, bro. El barbas. Igual promete bastante, así que. Ahí está, mira. Se retrasó la última vez. Tuvo un early access. Y que compren el canal 4.
Pero que no saben, este juego se trata de una de un universo donde todos toman unas píldoras para ser felices. Nunca están tristes. Y un brother decide, ¿qué pasa si no tomo esta píldora? ¿No? Y ve toda la realidad de que en verdad es un mundo horrible, sádico, donde todo lo que te han dicho es mentira. Pues la gente que está en el E3 ahí ahorita, bueno, la cobertura del E3 ahí en Los Ángeles dice que sentía los climas justo cuando salió. Sentía frío, sentía caluroso y bueno, lo demás. No voy a decir que se copiaron de la conferencia Play del año pasado, pero... We happy few. En el chat, Pablo Oliveros pone que Microsoft compre más gamer para que regrese leyendo comentarios. A la mierda. If you force people to have the emotions you want and you turn them into robots made out of meat, where is it? Where's the black boy? Oh, pero lo veo mucho mejor animado, por alguna razón. No sé si es que... No, es que necesitaba más tiempo de desarrollo el juego, se notaba clarísimo. En el chat de YouTube, Uriel Zúñiga dice: ahora los Onyars no nos podrán decir tanto de las exclusivas. Bueno, para eso compro los estudios, sí, efectivamente. Pero todavía no hay exclusivas. Obviamente, ahora van a tardar un par de añitos en llegar. No, aquí está escribiendo como más gamer. A ver, ¿qué han puesto? Más gamer pone que compren Tondero. A sumar exclusivo para Xbox. Wow. Quien seas que estés en más gamer, usando el admin más gamer, por favor. ¿Por qué? ¿Dónde es Carlos? Lo miró Carlos. Uy, un exclusivo. Console exclusivo. Launch exclusive es por tiempo limitado. Battlegrounds. No. Sí. ¡Salió los logos! Creo que entonces que con eso están reafirmando que sigue siendo exclusivo de consola. Un rumor fuerte para Play era que ya Battlegrounds podía llegar a Play. Pero dice exclusivo de lanzamiento, dice. No, pero ya se lanzó el... No, es que en consola no. Todavía sigue siendo beta, ¿no? Sí. Bueno, el nuevo DLC con el nuevo mapa Miramar, ¿no? O sea, básicamente. Bueno, ya empecé, creo que ya van por el cuarto mapa, ¿ya? Sí. ¿Qué más? Ese es el otro mapa, que es más chiquito. Ah, mira. Nunca le ponen fecha a los mapas. Ese es otro nivel, Son Hawk, ¿no? Uh-huh. Sí, es otro mapa. Entonces, parece, Vietnam. Me encanta siempre en ese video que ves así un montón de jugadores al mismo tiempo mechando. Eso no existe, solo ves a dos personas al mismo tiempo, sí, creo. Sí, es verdad. War Mode, modo guerra. Eso es 50 contra 50. Nueva forma de jugar. Nuevos escenarios. Yo sabes que espero que Microsoft le haya podido mandar un profesional para que se encargue del estudio de Battlegrounds, porque Battlegrounds ha quedado muy detrás con Fortnite y ha sido por lo que por viene, ¿qué es eso? Mira. Tomb Raider. Master Chief, adentro de... Skins. Battletoads. No, oye, y era algo, ¿ah? Qué raro. Eso era algo. Algo, ¿no? Nadie aplaudió. Sí, wow. Yeah. Ah, no, era un mapa de hielo, no hay mapa de hielo en Battlegrounds. War Premier, ok. Pues no es exclusivo, ojo. The Tale of the World Returns, ¿qué? ¿Qué es eso? Tales of Tales. Algo como creo que se llama Tales of Tales. ¿Sí? Sí, creo que sí. Bueno, no es exclusivo, pero es primera vez que lo vemos. No se ha visto estudio todavía. Obviamente Phil se ha ido a Japón como 3 veces, creo. Tales. No, pero es el primero. No, Definitive Edition. Okay. Ah, no, es el primero, pues viene en recopilatorio. No es el primero. Esto es un repaso. Animus, Waifus, nos ponen por ahí. Turista en el chat dice que me perdí. Bueno, recopilatorio rapidito, ¿no? Aprovechamos. Un montón de cosas. Nuevo Halo. Sí. Nuevo Halo. Se ya. Compraron. No, juego de Bloodborne. Juego de From Software. De Samuráis, que se ve alucinante. Ande, corre, mira el trailer ahorita. Han comprado 4 nuevos estudios Microsoft. 5. Incluidos Playground Games, que son los que hacen Forza. Y nuevo Forza Horizon, con cambios climáticos que se ve alucinante. Horizon 4, y que va a estar siempre conectado online, y es como multiplayer perpetuo. Es un MMO de carros. Básicamente. Metro Exodus, nuevo trailer. Kingdom Hearts, nuevo trailer, que va a llegar a Xbox. Nier Automata va a llegar a Xbox.
Y entonces, se vio Fallout 76. Trailer. El trailer que se vio de Kingdom Hearts no es el que se vio en la, no, el concierto, ¿ah? No, no es. Es otro. Uh-huh. El concierto se vio la sirenita. Ratatouille. ¿Qué más? Give me more. World Premiere. ¿Qué otro? Otro Premiere Mundial. Y no es exclusivo. Los Awards. Sí. Se lo robó Xbox de los Awards. No, el año pasado también tenía. No, pero el primero en usar eso fue. ¿Qué es esto? Edition 2. Sí, Edition 2. Oye, están las pantallas. Okay, okay. Quiero ver gameplay, ¿ya? Me puesto el logo todavía. Bueno, es el icono de Division, ya está, Division. Es un pájaro de Estados Unidos. No, esos son los iconos de las... Es el símbolo de la Casa Blanca. ¿Really? Sí. No te creo. Igual te he puesto que es Division. No, sí es Division, sí. Este es el virus de Division. Paciente cero en Washington. El rumor venía que cambien de ciudad, ¿no? El anterior fue Nueva York, ahora van a Washington. Pero fue una parte bien chiquita de Nueva York. Era un distrito, pero. Eran 5 cuadras. No seas mal, ¿no? 5 cuadras. Es que era chiquito. Era el tamaño del lince, ¿no? Survival has taken the form of urban. Centuries ago. On this very soil, brother fought brother, spilling blood to forge the United States. History is threatening to repeat itself. Lo dice, ojalá salga un DLC para Monster Hunter World. En la Casa Blanca. Mira, para PlayStation. Está rojo. Lurks in the shadows, ready to engage in a new civil war. Agents of the Division are the only ones. Sekiro, juego de From Software. Sekiro. When its enemies come from within. A ver. Dos, nada más, ya está. No, listo. Ahorita van a jugar. Ala, la gente no entiendo la necesidad. Sí, está. No entiendo la necesidad en el chat de pelearse que Sony saca mejores cosas. Cholo, están viendo la conferencia de Xbox. Dejes de pensar en Sony. Sí, cuando le toca a Sony ahí vamos a ver. Sí, hasta ahorita está bravaza la conferencia de Xbox. Está bravaza, sí. Igual de ritmo que el año pasado, mejores anuncios, con Master Chief a la cabeza, y que se estará guardando. Uy, el Just Cause 4. Sí, está... Just Cause 4. O es Division. No, es Division. Division. ¿Sí? Continúa el gameplay de Division, ok. Sí. Vamos con Pablo. El Just Cause se filtró por Steam. No, pero Division, el primer trailer de lanzamiento se veía alucinante. Y al final. Y al final el juego, como que. Sí, de todas maneras. Última noticia: dice Microsoft compra PlayStation. Te cuento que Microsoft no puede comprar PlayStation básicamente porque PlayStation es lo único que mantiene vivo a Sony. Y si Microsoft compra PlayStation, Sony muere. Ala, mire ese detalle en los escenarios, Dios mío. Bueno, ese es el detalle que ya lo tenía el 1, pero creo que ahorita lo volvemos a ver después de tiempo y nos llama, ¿no? Bueno, no quiero ser Sonyer, pero la única gran sorpresa que podría tener Sony en esta conferencia es que The Last of Us 2 salga este año. Pero, ¿y eso con qué nos deja para el otro año? Ghost of Tsushima, ya... Habían animales, cosa que no había. Bueno, habían perros, pero vimos un venadito. No, mira, civiles con armas. Spoiler de Division 1, ahorita lo meten en Game Pass. Sería un golazo. Bueno, parece que le han metido un montón más de detalles. Pero esto ya no me la creo, ya lo mismo nos enseñaron en el primer Division. No, pero se ve recontra gameplay, no es como la primera vez que era medio cinemática y medio gameplay. Mismo mapa, bueno, ahora es más 3D, es más bonito. Bueno, se confirma que es Washington. Uy, ziplines. Uy, ¿verdad? Mejor esto de... Mejor sistema de emotes. Lo cine que anuncie Resident Evil 2 Remake exclusivo de PlayStation. No, no creo. Es un juego que sale de Play. Play no dejaría que este juego se vaya exclusivo. Regresan los grupos, ¿cómo se llama? Los grupos de 4. Man, ya. ¿Un submarino? Un avión estrellado. ¿Ah, sí, no? ¿Air Force One? Sí, se ve el escudo.
Acá Luis okay, dijo que es el avión presidencial, no lo escucharon. ¿Luis? Daniel. Daniel. Me te ponen ese jugo en naranja para que viste cómo reacciona con la vara. Ok, este, el gas se prende en fuego. Bueno, estuvo un tiempo que empezamos a jugar todos a Division. Sí, bro. No, de salida todos lo jugamos. Sí, estábamos, ¿no?, muy emocionados por Division. El contenido de fin de juego no era muy... Sí, al final como que yo lo sentí muy repetitivo. No, aparte que acuerdo que todos los jefes eran sacos de... Esponjas de balas. Esponjas de balas. Oh. Solamente nada más. Horrible. Sí. Bueno, por ahora... Ah, no esto. Uy, qué bueno. Una mina subterránea. Parece un mini... Mira, lo congelaron al brother. Me encanta cómo es un mundo donde todo el mundo ha sido la basura. Igual sigue desarrollando tecnología y este... Para destruir, tecnología, ¿no?, futurista, ¿no? Como que... ¿En qué momento creas esa tecnología si el mundo está destruido? Stefano Terry pone que la beta está disponible. Imagino que habla de la Division. No, dice que te puedes inscribir a la beta. No está disponible. Ah, inscribir a la beta, no está disponible. ¿Por qué se suicidó, viste? No, es una mina, vale. Jorge Costilla, si compraste la Division, te cuento que hay un montón de parches gratuitos que han mejorado muchísimo el juego, ¿no? Te estás disparando en la mochila, querías que explotara algo, bro. Sí, eso había en el pasado. Uh-huh. Bueno, todo chévere, se ve bonito, pero o sea, es igual al 1. ¿Estás jugando en vivo? No, no. No creo que esté jugando. Está teniendo muchos errores el pata que está jugando. No, es para demostrar, o sea. Es igual el... O sea, exótica. Legendaria. ¿Qué es eso? Para el helicóptero. El chopa. Air Force One. Saludos a Stardy, nuestro colaborador que está ahí en el chat, está viendo con nosotros la conferencia de Facebook. Saludos a todas las personas que están, 188 en Facebook, 157 en YouTube. Gracias por acompañarnos a la conferencia. Que viene. ¿Helicóptero? Claro, pues, ¿te acuerdas que el lunes que al final era un helicóptero? ¿Por qué no repetirlo? Sí, te lo oye, verano. No, pero mira ese escenario, bro. Gracias. El escenario se ve más fácil. Gracias por el spoiler a todos. Era un helicóptero, cholo. Te lo bajas con... Ni siquiera te lo bajas tú, creo. Sí, las torretas automáticas. Ah, siempre lo chévere se va. Ah, fecha, 15 de marzo 2019. Todo se va a perder. Oye, ¿qué vamos a jugar a final del 2019? ¿Alguien me puede decir? Los juegos que salen en febrero y marzo. Oye, vamos a estar misio febrero y marzo. ¿Spicer? ¿Qué es este? Minecraft. Game Pass. Uy, se viene un anuncio de Game Pass. ¿Llega a PC? Ya no subí de precio. No, llega a PC. This is a special time for gamers. We've never had so many incredible games to play. Storied franchises, uncharted worlds, new Uncharted, pieces, confirmado. And cult classics. Lo dijo. Genres we love, and genres we'd love to explore. There's only one problem. Too often we are forced to choose one amazing game over bueno, another. Bueno, básicamente diciendo que hay tantos juegos de que hay un problema, de que es difícil elegir cuál quiere jugar, ¿no? Entonces la solución de eso es Xbox. ¿Qué pasa si no tienes que elegir? ¿Qué pasa si puedes jugar todo? The answer, Xbox Game Pass. Y Game Pass, que ahorita tiene más de 100 juegos. Para los que no conocen, es Pass mensualmente y juega juegos básicamente... gratis cuando salen, ¿no? Games, el Netflix de los videojuegos de Xbox. ¿Cuánto está? $10. No, creo que 8 o $10 al mes. Y al año sale 60. Baratísimo. No, es baratísimo. O sea, si hay un juego, ponte, Forza, te interesa jugarlo y ya han dicho que va a estar en Game Pass, te conviene comprarte el año y ya tienes un año en Game Pass. O sea, que es Forza con todo lo que viene. Ah, y lo bueno del Game Pass es de que te descargas el juego. O sea, no es que lo juegas vía stream. Lo descargas a tu disco duro y lo juegas de tu disco duro. Entonces no hay lag, no hay nada. Excelente. Y bueno, lo que sí es ponen y sacan juegos. Unlike the current ready to start system, which is manually configured, Fast Start uses machine learning techniques based on how gamers
actually play games. And FastStart is designed to get better as the algorithms and parameters are refined over time. I'm pleased to announce that FastStart will launch for select titles in the June update coming later this month. Esto creo que es, empiezas a jugar como que vía streaming. O sea, descargas un poquito del juego y para empezar a jugar vas jugándolo por streaming si tu velocidad te lo permite. Ultimately, it all comes down to the games. Bueno, todo se centra en los juegos, obviamente. We'll continue to deliver iconic favorites like Halo the Master Chief Collection coming later this year. Master Chief Collection llega a Game Pass. Todos los Halo. We also plan to release all new exclusive games from Microsoft Studios, including Forza Horizon 4, Crackdown 3, and more. Bueno, sí, el 4 y Crackdown. Xbox Game Pass catalog on the same day as their global release. Vale, eso es bien fuerte, ¿no? Que Crackdown y Forza se haya anunciado. Yo de Forza lo dudaba. Every month, we'll also bring new games from leading creative studios into your Xbox Game Pass library. Games like Ashen, Warhammer Vermintide 2, After Party, and Phoenix After Point. Party. All available in Xbox Phoenix Game Point. Pass the same day as the Más juegos, simplemente. No, oye, hace días a todos los usuarios de Xbox le regalaron GTA 4. No, GTA 4 o GTA San Andreas, no me acuerdo, pero les regalé un GTA. So, that's what's next. ¿No? But let's talk about what's happening now. Today. Okay, ¿qué está pasando en Xbox Pass hoy? The Division. Ya decía, ya. Pucha, Elder Scrolls. Tom Clancy's The Division. Fallout 4. Fuck. Pues día. Lo del Fallout ya lo habían dicho, ¿no? Sí. Pero de esta Division 1, si tienes Game Pass. Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited. Oye, ¿eso cómo es? ¿Apaga parte de la suscripción? No, es que es gratis ahora ya, ¿no? El online. Online de... No, pagas el Game Pass y otra cosa es el Gold, ¿verdad? Ah, tienes que pagar las dos cosas. No, o sea, si quieres jugar online, juegas all el, pagas el Gold. For Xbox One X in gorgeous 4K and all of them playable today in Xbox Game bueno, Pass. Y disponibles desde hoy día, esos juegos. Mira la gente emocionada. Te noto, ¿no? Wow. Thank you to all of the developers working with us to bring freedom of choice to gamers. Game Pass hasta ahorita solo está disponible en Xbox, no está disponible en PC. Se esperaba un posible anuncio de Game Pass en PC. Viene y de Xbox. Indies. Chéveres. Y ya se ven cosas chéveres. Outer Wilds. Es exclusivo de lanzamiento. After Party. Kingdom to Crowns. Qué chévere es ese. Golf Club 2019. Warhammer. Ese es de Game Pass, es el Warhammer. Below. Oye, ¿ya? ¿No van a dar fecha? ¿Un día? Below tenían que dar fecha. Conker's Blade. Sea consola exclusiva. Sí. De lanzamiento. Waking. Rush. Super Meat Boy Forever, la 89ª edición de esos juegos. Alpha. O el estudio Island de... Island of Nine. Es un Battle Royale. Sable. Oh, qué loco. Oye, se ve bien Johnny, ¿eh? Hurl Hollywood. Oh, ese es stop motion, ¿no? Sí, se parece. ¿Stop motion? Bomber Crew. Children of Morta. Maña, ¿qué es eso? ¿Qué paga? Esos son los que nos gustan. ¿Qué es eso? The Wind Road. War Groove. ¿Eso es Advance Wars? Sí, Advance Wars también lo vi. Generation Zero, que es el juego de Avalanche. Ese juego se ve bravazo, Avalanche Zero. Dead Cells, Dead Cells ya está anunciado desde hace Ashen. Tiempo. Oye, ¿no está Last Light? Ah, su Mario. Cancelado el juego. Listo. ¿Y Tomb Raider? Oye, ¿van a terminar con Tomb Raider? No. ¿Van a terminar con Cyberpunk? Tomb Raider, ahí está. Esta es tu Tomb Raider. I thought I knew why I came here. Ay, Dios. Que regrese Mushka, sí, nosotros también queremos que regrese Mushka. Mushka, si estás viendo el streaming, regresa, cholito. Extrañamos. Pero ahora la verdad se siente más lejos de que nunca. Increíble, ¿no? Todavía tengo tantas preguntas. Crossover con este... Con Coco, ¿no? Sí, iba a decir eso. Empieza a cantar recuerdo. Ah,
Dijeron que iba a haber más de 50 puzzles en el juego. Murió. Y que lo van a hacer obligados. Lo van a hacer alternativos. Mira. Eso es bien Uncharted, ¿ah? ¿Eh? Ah, ya, pero lo chapó al toque, no es que te escapas de agua. Ya, esa es la parte de vida jugable. Que ya hemos visto en otros Tomb Raider. ¿Te impalas o no te impalas? Siempre situaciones imposibles. Hay una caja que decía leche. ¿Está en México, pues? Claro. Oye, este Arnold Schwarzenegger en Depredador. Igualito la escena de la película, ¿no? Uy, te luchas contra animalitos locos, locos. Eso ya pasaba, ya. Sí, pero jaguares, pumas. Sí, ya pasaba en el primer Tomb Raider. Siento que estamos dando todo el juego de Lucina. Sí, ¿no? Parece que ponen cada rato ese contraste. Sí, sí. Y entonces, brother, ese Final Boss, ya lo dijo. Ese es Nathan Drake, mexicano. Nathaniel Díaz. Nathaniel Draco. Uy, ¿qué es eso? El eclipse y los chamanes locos. O sea, ¡hola, miércoles! ¡Oye, qué rayos pasó! ¡Sephiroth! Pero al final es en el espacio. ¿Ya había fecha ya? Sí, ya había salido fecha. Con el estreno de Tomb Raider, la película. Ok, lanzamiento, consola exclusivo. Creature Studios. Yo sigo esperando para Battle Tops. Ok. Uy, Skate 3, ¿no? Me dijeron que había rumoreado, sí. Bravazo, el mejor juego de Skate de todos los tiempos. No, pero no es necesariamente Skate. Es Skate. Okay. ¿Sí es Skate? No, tienes el pata que te está filmando al costado. Sí, qué chévere, se habla sombra. Ahora cooperativo, ¿no? Uno te filma y el otro monta skate. Alucina. Oye, alucina sería paja. Oye, todavía dice no me acuerdo. Justo con Juan Pablo hablamos de unos días porque yo nunca jugué de hecho skate. Pero sé que es un muy buen juego. Faltaba un juego de skate también. Y justo le dije a Juan Pablo, oye, ese rumor tiene vez, pero no es. Yo me acuerdo que salió un juego de skate hace poco, pero fue un fracaso. Yo tuvo mucho hype, pero cuando salió fue un fracaso. Yo pensaba comprarlo. No me acuerdo el nombre, pero hace 2 años creo que también. Y justo lo vi y dije, uy, man, ya hace tiempo que no había un juego de skate. No me acuerdo quién es skate entonces. No, pues porque el nombre del estudio no me sonaba. ¿Okay? Console exclusive. O sea, son launch exclusive los dos. I beg to differ. I was born 3 times and I've met death 3 times. My first home was Altanova. The curiosity I gained there cost me my first life. I awoke again in Tarif, village of the sorcerers. I once thought that this would be my true home. Everything changed when I started to ask the forbidden questions. What exactly is the true nature of the Black Stone? What lies beneath the vast desert? Who was it that was calling me from the depths beyond the desert? Todavía no sale Assassin's Creed y sí, esperamos que salga aquí. Normalmente Assassin's Creed se muestra en la conferencia de Xbox. O sea, no que Ubisoft se los quiera guardar. Que se ha filtrado un chillón de imágenes. Así lo puse en mi nota, ¿no? Sí, se ve bien como un chillón. Se ve bien paja, ¿no? Uy, se ve bien paja, la verdad. ¿Estabas hablando de Assassin's Creed o de...? Ah, ya, yo estaba hablando, es increíble. Esto, los dos en bajo. ¡Uy, mira! ¡La magia satánica! ¡Meteorito! ¡O la Gandalf!
If you dare to learn your true wretched self. Dice ahí Diablo 4, si la vemos, la veremos en... ¿Cómo se llama? The Darkness Born. PC Game Show. O sea, si es que hay una noticia... No, PC Game Show, no. La vemos en BlizzCon, no creo que sea. ¿Black Desert no es el chino? No, el de... Black Desert... No es exclusivo, no es exclusivo. Pues tienes razón, Juan Pablo. Black Desert es el exclusivo, creo, el MMO exclusivo. ¿Qué es eso? Ah, ya, así es. Ok. We've known each other a long time. ¿Vi algo de nivel? ¿Era console exclusive o exclusive? No, World Premiere. Brother. Uy, ¿qué es esto? ¿Devil May Cry? No. ¡Sí! ¡Fuck! Sorry por romper los sonidos. Con Virgil. Me la robó ese concierto de Devil May Cry 5 con Virgil. ¿Es Virgil Dante? ¡Es Virgil Dante! ¡No puedo creer! ¡Es Virgil Dante, weón! ¡What the fuck! ¡What the fuck, man! ¡Es Virgol! Mira, chica, que se cree bayoneta, ¿no? Puchucha. No puedo creer. O sea, sí hay en el universo de MC, ¿no? Sí. Ajá. No, pero decía Devil May Cry 5. Sí, pues. No, pero no decía nombre. No, el carro solo dice Devil May Cry. No, decía 5. 5. ¿Sí? ¿Quién no tiene brazo, brother? Willy no tiene brazo, tiene brazo, ¿no? Sí, tenía brazo, creo. Bueno, acá no tiene brazo. Puta, se ve bravazo, boludo. Porque ese Willy es muy Dante, ¿no? Se ve recontra Dante. Sí, no es bello, o sea. Es igualito, es idéntico al Dante de DMC, ¿no? Sí. Idéntico. Yo creo que un estudio de marketing dice que a la gente le gustan los protagonistas hombres con pelo corto. Ahora. Just getting right to the point, ¿eh? Con la canción. Estos son los voces que te hablan, ¿no? Ajá. Eso era espectacular en la saga. ¡Hala! Está sacando fuego de su... ¡Lo comió! ¡Sí, lo comió! Tienes skate, listo, confirmado. Hizo, le acaba de hacer un kickflip al misil. ¡Ay, lo craneas tu brazo, ah! O sea, acá es la mecánica. ¡Maña! ¡Qué paja se ve! ¡Mira! Te robó el brazo. Ya sabes, el juego vas a empezar con brazo y al inicio te lo... Pero salió un personaje misterioso. Devil May Cry 5. Sale con las alas, ¿no? Ya. What the... Espera. Ahí está, sale Dante. ¡Full pantalla! ¿Está Dante? Dante. ¿Sí? Sí, es Dante. Dante. ¡Uy, qué paja! ¿Está viejo? Sí. ¿Por qué Virgil está joven? De repente Virgil hizo otro trato satánico y Virgil es un hermano mayor. De repente, lo van a explicar así. Seguro que... Van a jugar. Van a jugar. Y va a tener modo Battle Royale. A la mierda, están felices. Ahora también sí. De repente Dante tiene más células humanas y Virgil tiene más células demonios. Por eso uno más viejo, uno más joven. A ver, ¿qué dice? As Dicta, I wait for you. For this. 4 años. Thank you so much. Gracias. DMC is back. No me creí que estaba regreso. Me suena muy Kojima, ¿sabes? Matt, you do it. Of course. It's been 10 years since Devil May Cry 4 was released. Devil May Cry 4. Fans have been asking for a true sequel ever since. Secuela. So this is our response, loud and clear. Es su respuesta a la secuela. Devil May Cry and Hideaki Itsuno are back. Hay un comentario muy gracioso en YouTube, pero no lo puedo leer. Early on in the Christian development of Devil May Cry 5, no es Virgil, we set our sights Nero. On creating something Nero that was going to have world-class vision. Nero con la ropa de Virgil, ¿no? Y Nero no era tan así, ¿eh? A ver, vamos a ver. Oye, ese pata tiene una mirada muy profunda. ¿Qué? Nero no era tan cachaciento. Sí, no era tanto, pero... Mira, pero hay tres. Hay tres, sí. Hay tres, ¿ves? Es, no, el otro no es la placa. No, es el primero que le quitó el brazo. Fácil, Virgil le quita el brazo y le da su chaqueta. Claro, no. Se va a sentir mejor juego de acción que nunca hayamos creado. Puede ser el hijo de Dante.
that this is the best game that he's ever made because we made it. Dice que es el mejor juego que han hecho en toda su vida. And we hope you look forward to seeing more. Bueno, obviamente así vende este juego, ¿no? Have a great E3. Bill Navarro ha salido el trailer. Si no lo has visto, anda a YouTube ahorita y míralo. Pero no cierres ese streaming. Console Down. Ojo, el anterior. A ver, no, DLC de Cuphead. Bien. The Delicious Last Course. Dos nuevos. Está mal. Presentando a. ¿Cómo? Está la señora Callis, qué paja. Nueva isla, nuevos bosses, nuevas armas, nuevos charms y más. No forget the Jolly Chef Sam Tracker. ¿Sin trailer? ¿Solo eso? Está ya, qué manecita, ¿no? ¿Sabes que va a ser bravazo? En enero, ahora. 2019. Ojalá que no se demoren tanto con el DLC, ¿no? Consola exclusivo. Oh, pero decía. No, decía. No, decía consola exclusivo. Claro. No, ¿va a salir en Play? Exclusive. Ya, pero ¿qué otra consola hay? ¿Qué sale? ¿Qué Cuphead? No, cuando ponen eso es consola. Porque sale en PC. Por eso lo ponen. No, no necesariamente. O sea, primero sale en consola y de ahí ya va a salir. Bueno, la gente está que dice que es Nero, el de Devil May Cry, y según Juan Pablo Eric, parecería es que es muy cachoso. Es, tiene razón eso, es muy cachoso. Nero no era así, era más serio, más prudente. Sí, Alexis, Nero no es así. Era todo el contraste de Dante. Pero es una teoría loca que salió ahorita, puede ser el hijo de Dante. Oye, ¿qué esa estilo? Música es bien Zelda también, ¿no? Sí. ¿Qué estilo tan curioso? Es el... Es un 3D... Es un Zelda... Retsuko. Uy. Ay, qué baja, ¿eh? ¿Cómo se llama el juego? Ah, verdad que Nero no tenía brazo también, pues. Pues es Nero. No, sí es Nero, pero con el corte de Virgil, ¿no? Sí, ok, sí es Nero. ¿Corte de Virgil? Sí, pues tenía el brazo de demonio, ¿te acuerdas? Fue medio troll al inicio, ¿no? Porque pensé que era el Dante de Devil May Cry, el DMC. Sí, o es super... ¿Viste el jueguito caleta? Pero pinta bien, ¿ah? Sí, la tienes razón. Vale, ya no es la última cosa. That tiny fox in a big world. Nero habrá despertado el estilo de su tío Dante. A labor of love conceived and created by a single developer in Halifax, Nova Scotia, is today commanding gaming's largest stage. Whether you're sharing the adventure of a tiny fox with more than 20 million viewers on Mixer, or teaming up with Xbox Live friends to slay zombies, gaming is an incredible community. We've always believed that building community. Básicamente ya está cerrando la conferencia, sí, pero ¿con qué va a acabar? Todo esto es chévere. There's real power in our shared experience. Sharing the same world, the same seasons, the same campaign. No salió Assassin's Creed, se lo han guardado para Ubisoft. Que el año pasado Ubisoft tenía mil cosas, pero por eso le dieron Assassin's Creed porque lo mataron. Me parece que estamos cerca al final. Ahí está Philip. For the rest of our briefing, everything you show you will be world premiere games no one has seen before. Todo lo que viene acá en adelante son primicias absolutas que nunca se han visto. Nuestros amigos de Bandai Namco. On my last trip to Japan, their creative team showed me a sneak peek at their next game. Uy, nuevo juego de Bandai Namco. You get to see el first look. En mi último viaje a Japón me lo enseñaron y hoy van a verlo ustedes. Son todos juegos que nunca se han visto, no quiere decir que sean exclusivos. That exist, separate from our own. Síndrome Marco. Sí, impossible is reality. One Piece. One Piece. ¿Qué? No, es una colaboración de todo. Smash de animes. Era Naruto. ¡Oh, Dragon Ball! Smash de animes. All Stars 2. El J-Star All-Star Battle Royale Revolution. ¡Ah, la mierda! Ah, featuring Dante y Sonic. ¿Ahora sí con 3D chévere? Feature Dante. ¡Uy, mira ese Naruto, weón! ¡No, qué pasa! ¡Ah, miércoles! Oye, oye. ¡Está en Estados Unidos, weón! Cuando, pero es cinemática, weón. Eso no es el gameplay, weón. Es cinemática. Full destrucción.
Pero acá lo han llevado como que al mundo real. No, pero muéstrame gameplay, qué cholo. Eso es gameplay. Esta es gameplay. Sí. ¡Wow! ¡Oh, ¡A la mierda! ¡A la mierda! Es un Battle Royale de anime. Battle Royale de anime. No, no es Battle Royale de anime, es Smash de anime. Es el J-Stars, pero. Pues J-Stars, no, puta, pero bien hecho, ¿no? Porque J-Stars. Más me. Ya, pero solo han mostrado cinco personajes, ¿no? Cuatro. ¿Cuatro? No, cinco. ¿Cuatro era? Jump Force. Okay. Ya. Yeah. ¡Puta! ¡Oh! ¡No! ¡Cómo va a pelear! Eso no tiene no importa, ¿no? ¡No! 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 Pero si termina de escribir, gana el juego. Eso fue muy troll, ¿no? Otro World Premiere. Ya, Assassin's Creed. Sí. Claro, porque no se ha visto. Que se haya filtrado no quiere decir que se haya visto. No. ¿Qué cosa? Sí. Es que era un juego de debería. Sí. Griego. Fighting for every useful piece of land to preserve ourselves from the terrors of the night and the horrors of the day. Dead Island 2? ¿Qué es esto? ¿No es State of Decay? No, ese salió. No, State of Decay. Sí. No me viene nada. Es enorme el mundo. Qué raro, ¿no? ¿Cómo se llama el que hacías parkour? ¿Dead Island no era? No. Pero claro, no. Claro, sí, Dead Island 2. Sí, Dead Island 2. Tienes razón, sí, es el mismo modo de juego. Sí, se ve. No, pero, Dead Island. No me acuerdo cómo se llama. El otro, es un detalle, es uno de estos juegos de zombies que salieron. Que también son de los creadores de Dead Island. Last Light, algo así, uno de esos. Daylight 2. Sí. Ya está, nos acordamos. Decisiones. Mira, ¿viste? Cambian tu mundo. Sí, cambian el mundo. Un puto mal. Good night and good luck. Ahí está. Daylight 2. Justo iba a traer ese polo ya. ¿Sabes que Daylight tiene? Juegazo. Acaba de sacar updates gratuitos y un montón de cosas. Si tienen Daylight 1, vuélvanlo a traer. Sí. El otro día estuve escuchando justo en un podcast y yo también dije. Bueno, compré ese, sí, bro. Pero sí, hombre. No lo veo feliz del mundo. No, falta algo. Espérate. ¿Qué podrían anunciar? Es más, el juego Battle Royale de Dying Light ya está. Oye, en el chat David pregunta, ¿All Might es de Jump? No, no. ¿Sale en Shonen Jump, sí? Ya, sí, así que confirmado también, Ah, oh, ¿verdad? No. Boku no Pico KM. Gino, no. Gino. ¿Qué paja, Dying Light 2? Ese juego lo disfrutamos antes de to feed on anyone they can find. Es un juego que creo que pasó muy por debajo del radar. O sea, no mucho, yo era Juan Day y la ayuda. Ese juego perfeccionó el sistema de parkour en primera persona. Sí, es bravazo, de verdad, es una probada, pero es muy bueno. Y su modo multiplayer, que en verdad nadie le dio bola, en verdad era un sistema bien único. Dying Light 2 will be the first in its genre where your choices. Tío Alex en YouTube dice, yo quiero mi Dead Island 2. Te cuento que el estudio creo que ya cerró, ¿no? Sí, pero ese tráiler espectacular y ahí quedó. Sí. El tráiler que le hicieron les costó todo el presupuesto que les quedaba. Oh, sí, oh. ¿Gameplay? ¡Oh! Pónganlo en su radar, muchachos, ¿verdad? O sea que espero también que el Dead Island 1 llegue a Game Pass. De todas maneras. Bueno, si no es ahora, más adelante. Me encantaba el sistema parkour, en verdad era mejor que hasta The Mirror's Edge. Dying Light 2 features a functioning ecosystem that reacts on multiple levels to the things you do and the choices you make. In the example we are about to show you, our protagonist undertakes a mission for the Peacekeepers, one of the many factions active in the city. They want you to negotiate with two survivors who are controlling and hoarding a water supply. Qué paja, si te ves muero, sí. Let's say you choose to carry out the peacekeeper's orders. One way,
for another. After this, you will start seeing a significant change in the city as access to the water supply allows the peacekeepers to bring stability and develop the area. Bueno, qué loco. Pero te bajas y there's even running water for the people at street level, and that raises their morale and allows you to replenish your energy on the go. But there's a falta de nivel y también el gameplay. The PKs have a rigid approach to law and order. So while the streets may be safer, it's only safer for those who side with them. Pero qué loco, porque en el 1 nadie estaba en la calle. Porque eran puros zombies. Ah, claro, ahora sí, más abierto. Ahora tienes un montón de gente. Mira, sí, ahora se han creado varias bases. Ahora te alías con los grupos que monopolizaron el agua. O sea, tienes la opción. Entonces la gente hace cola. Y como viene nueva gente, tienes más opciones de recursos. No, pero también tiene gente a saltar por el agua. Vienen a chalinear, ¿no? Oye, David Cage, ¿dónde está? Okay. Cada experiencia de juego va a ser única. Uy, de noche. Nada, para la mecánica de Dying Light era que de noche salían los zombies más achorados. Y en verdad, te hacía tener un miedo de la noche. Sí. Me acuerdo, estabas en medio de una misión y veías, está atardeciendo. Ok, sí la acabo. No, regresa, escondite. Regresa. Exclusivo de Xbox. Premiere. Estoy exclusivo. Uy, ¿cuántos juegos ha hecho Microsoft Studios? Ya, Battletoads. No. ¿Sí? ¿Cómic? ¿Qué? ¿Sí? 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 Verde. Always knew this day would come. Ya está, Battletoads. Battletoads. Ya está. Battletoads. You always wait. Ahí están los ojos. Oh, la canción. Mira el estilo. Bueno, parece que es estilo retro, ¿no? Estilo espérate. No sé. Por favor, quiero ver algo. Wow. El logo igual, me encanta. Por favor, dame gameplay. La canción. A brand new game featuring body morphing genre mashups, claro. 3-player couch co-op, 4K hand-drawn 2.5D graphics, 2.5 graphics. Non-specific feature declarations. Quiero ver. Oh, no. Maldita sea, quiero ver. Logo. Aunque sea igual, golazo. Está el logo. 2.5. World premiere. ¿Tú qué has inscrito ahora sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. No ¿Sí? creo, ¿ah? ¿Eh? Otro sí. No, es muy moderno. Ah, Just Cause. Ahora sí. Sí, creo que sí. Sí. ¿No escuchas la voz de Rico Rodríguez? ¡Rico! Uy, tornado confirmado. La mierda, ¿no? Te puedes meter al tornado montando un camión, seguro. Así de quemado es este juego. Puedes colgar el tornado, sí. The Black Hand. They are the world's most powerful. Me encanta que hayan hecho Battletoads 2.5 de oro. Qué bravo. Qué bueno que no lo hicieron 3D. Lo hubieran podido. ¿Y si los gráficos son como ese teaser? Sí. No, de hecho. Me compro un Xbox mañana. ¿Sabes que lo vas a poder jugar en consola? En PC. No necesitas. La verdad que yo no. O sea, no me muero por un Just Cause 4. No, el 3 era demasiado divertido. O sea, las cosas que podía hacer era... Ni siquiera te van a hacer las misiones. Es como, ¿qué locura voy a hacer hoy? Pero creo que mecánica nueva hay, porque el gancho era algo que salió en el anterior. Ahora quiero ver. Es más, en el 3 me encantaba porque no necesitabas avión con el gancho y planeando. Ya te eras un maldito avión tú mismo. Final Boss es un tornado, bro. Vas a ver, ahorita se va a trepar un carro y va a tener el tornado volando. Se va volando encima de la mesa. ¡Lo va a hacer! ¡En serio! Oye, ¿con fecha? ¿4 de diciembre? 4 de diciembre. ¿Algo más? World Premiere. Otro que no es exclusivo. Minecraft Studios. Okay. Gears, está. La gente se vuelve loco. No hagan esto. No lo hagan.
¡No lo hagan! Lo están haciendo, huevón. No, no, no. No puedo creerlo. No lo hagan. No empiecen una nueva saga. ¿What? Oh, Gears of War, ¿no? Sí, es una nueva saga. Ahora todo el mundo va a ser Funko de Games, ¿no? ¿Por qué hacen esto, weón? Gears. ¡Ah! ¡Ah, pero es para celulares! Es para celular. ¡Oh, mira, la carita en un Pero qué pendejos, ¿ah? ¡Qué pendejo! ¿En serio? ¿Vamos a cerrar la conferencia? No, 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 espérate, no, no, ahí sale Rock Ferguson. Tranquilo. No, pero mira el logo. Sí, el logo, sí, sí, el logo sí, de Pop. No, no. ¿Ah, no? El de su polo no era de Pop. Ah, ya, ya, no es, ahí está, ahí está. No, no, no. El logo no es de Pop. ¿Azulito? Eran tres juegos, ¿ah? Azul, azul. ¿O el azul? Tres juegos de Gears of War. Ya va uno. We had no idea how big this franchise Gears of Funko. And as it's grown, Gears of Funko is different ways to reach Funko's even more fans. War. And that's why today we're announcing Gears Pop, a collaboration with our friends at Funko to bring a unique mobile El primer juego así Gears. Temático de Funko, ¿no? And mobile sí. is not the only new place we're going. Really? I'm excited to also announce the true Gears of War PC experience in a completely different genre. Gears Tactics. You create a whole new squad 12 years before Gears Este es el segundo juego. Es el que dijeron que iba a ser el RTS, pero no, no es tan RTS, es Tactics. Esos juegos a mí me encantan. It's our take on the classic turn-based strategy genre with a character-driven story. Se ve celulares. ¿Se podrá poner celular? No creo. PC dijo. And of course, it wouldn't be as Gears no, game ya no sé si without a massive boss battle. Bajo. No, el tercero. A ver, Battle Royale. We look forward to sharing more about Tactics with you soon. But it's not just about going to new places. It's also about new experiences. And the amazing team at the Coalition is working hard to bring you our most ambitious Gears of War title yet, Se viene el Gears of War Gears 5. Más ambicioso de todos, Gears 5, ¿ok? Pero sí es con número 5, o sea, continúa. Secuela, secuela. Canon. Tenemos un logo, o está de moda eso, ¿no? Hacer logos. Nintendo lo hizo. ¿Qué se creen? ¿Fotopema Gamers? No. Dicen que es el juego más bonito que han hecho y más ambicioso. Qué pena que no lo vamos a ver. O quizás sí. No. Sí, sí, sí. But something goes horribly wrong. Está diciendo. Fuck, vamos a ver. Estamos empezando una misión y algo horrible ocurre, ¿no? Ay, Dios mío, quiero ver. Uy, 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 uy. Oye, me quiero saber más del Halo. No me pongas a los personajes horribles del pasado, por favor. Obvio que son los del pasado. Ahí está. Regresó, ¿cómo se llama? Maya, creo que se llama flaca. ¿Eso cuando muere su mamá? ¿En el 4? No. Estoy hablando con la. Yo no acabé el 4. No. Me encanta ese diseño de armadura que tiene peluche alrededor. Guay. Para que te amortigues. O de repente en su casaca que está abajo. Ahí está el Fénix Marco. ¿Ya cuántos años tiene yo, weón? 308. ¡Está rapado! Uy. Eso no es Marcus, es el hijo. ¿No es? Es el hijo. Sí, es el hijo. El hijo acabó tan gordo en el anterior, ¿no? No es gordo, es armadura. For coming here. Se llama Marquitos. Of course. Can I recommend we maybe get these people out of here? Hey, just slow down. No, Foz is right, we need to move. What are you talking? He's dead, man. Give her a minute. She'll get me. Igual hay mucho color, ¿eh? What the hell is wrong with you? No, we need to leave. I'm not going. Esas armaduras planas. No sé, no son muy Gears. For months now I've been having these dreams. Nightmares. But I think they were messages. Uy, mensajes psíquicos. Ojo que el último Gears of War salió para PC y Xbox, ¿no? Así que... ¿Ese es Marcus? Probable que este... ¿Dónde salió? ¡Uy! ¡Estaba Marcus! ¡Estaba al fondo! ¿Dónde salió? ¡Estaba al fondo! I need help. Está igualito, ¿no? There's a place. Se ha afeitado. Ah, bueno, se afeitan en el anterior. I think we can find you answers there. No, no. Absolutely not. We have orders. ¿Por qué le pasó en su brazo? Spoiler del anterior. God damn it, both of you listen. I'll go with her. Look, if you're missing, Jill knows. Okay. I'll push Jack the coordinates. No, Corporal. You're coming back to Nuafira. That is a direct order. Well, Captain. Screw your order.
Uy. This isn't about you. Al diablo, por favor, me dice. Esto no es sobre ti. I need to fix this. Necesito arreglar esto. Este es mi juego. No, si es su chaqueta que está abajo ahí. Soy una mujer fuerte e independiente. ¿Y tú? Oh, si lo usas ella, chévere, porque no lo usas en el mundo. ¿No hay una flaca en tu equipo antes? Sí, ya. ¿Y nunca la usas? Juraría que en algún momento la llegarías a usar. Uy, ¿cómo que no es su opción? ¿Le está diciendo que no puede elegir? Se larga. Chao. GG, sí, vas a jugar conmigo. Gameplay. Madre, ¿qué pasa? Eso es... No sé por qué están haciendo eso si tranquilamente entran dos brothers en el barco, pero... pero no. Man, que bueno, ahí ya estamos viendo bastantes locaciones y todo. Estoy seguro que los fans de Xbox están ahorita... No, sí lo sucede ella. La placa. ¿Sí? La placa es la protagonista. En el chat andan diciendo como que está decepcionante la presentación. No, ¿qué hablo? No lo creo. Ok, no, tienes, o sea, un nuevo martillazo. ¿Eso no son los hype? No. Lo bien Kingdom Hearts. Toda la presentación, la verdad, está... Maña, qué paja. Oh, ¿qué rollo? ¿Qué rollo? Ay, qué paja. ¿Cómo esa ambientación, se despedazan, ¿no? Murió. Why did you come here with me? What did JD tell you? ¿Qué rayos? Está psicoseando, ¿eh? De Hyundai en 12 en YouTube dice, siendo sueño, creo que Xbox ya ganó el E3. Mira, es que Xbox faltaba traer un nuevo Halo, un nuevo Gears. Sí, todo lo que dijimos, o sea, que... verdad, está... Con esto ya cerraba bien ya. Esto es lo único que necesitaban para cerrar. Lo único que me hubiera gustado era ver un poco más de Halo. No han dicho nada. Falta Assassin's Creed y falta algo con todas esas computadoras. Sí, o sea, no han hecho nada relevante. En la entire history of E3. ¿Ala, todavía crees que falta? Eran 2 horas, ¿no? Gaming is now. Faltan 25 minutos entonces. Today we shared our commitment to giving you the freedom to discover and play all of the great new games coming to Xbox Game Pass. Todos los juegos de Xbox Game Pass. Today, hoy, we showcased more games than we ever have before. 4 juegos que nunca hemos tenido tanto. 18 titles with exclusivity and 15 world premieres. ¿Qué les parece si lo hacemos 51, 18, 16? We shared our most diverse gaming portfolio in every measure. Nuestro portafolio gamer más diverso en la historia. Range and subject and setting, scale and story and scope and creative vision. And every one of these plays best on Xbox. The world of gaming is on an historic Play la tiene bien difícil, ¿eh? Where the increasing number of games, si solo iban a presentar sus 4 jueguitos con los que supuestamente decían ascender, se van a ir al diablo. No creo que vayan a hacer. In this significant moment, we are constantly challenging. El escenario es mil veces más grande. Our answer: we commit and harness the full breadth of our resources at Microsoft. To deliver on the future. Nuestro compromiso es dar todos los recursos de Microsoft para asegurar el Microsoft research. Are developing the future of gaming AI. En Microsoft, so the worlds and characters we enjoy will be even more rich and more immersive. Juegos más, our cloud más cosas y más immersivos. Are building a game streaming network to unlock console quality gaming on any device. Wow, están buscando, bueno, están trabajando en una plataforma de streaming para llevar los juegos de Xbox a cualquier dispositivo. To perfecting your experience everywhere you want to play. On your Xbox, your PC, básicamente están invirtiendo en tecnología para hacer los juegos mejores. And of course, our hardware team. The same team that delivered unprecedented performance with Xbox One X. Uy, ¿qué? Xbox Mini. Is deep into architecting the next Xbox consoles. ¿Qué? Where ¿qué? We will once again deliver on our commitment to set the benchmark for console gaming. And let's talk about our games themselves. We are committed to building an industry-leading first-party studios organization. Estamos comprometidos a ser el primer estudio en hacer el grande con First Party. Single-year investments in teams,
by adding 5 new creative Está haciendo un resumen, ¿no? De sí. todo. We have committed our Ese proceso de los juegos no lo haces en un año, bro. Lo haces en 4. So we can declare to you today and next year and all of the years after that, you will always experience the best in gaming on Xbox. Bueno, pero, o sea, de verdad, se siente súper sólido ahorita. Está plantando el futuro muy bien, sí, muy bien. Gente, no se olviden antes de que se vayan, antes de ver el stream. ¿Qué está pasando? ¿Está? Dios mío, la sorpresa, weón. ¿Qué es eso, weón? Watch Dogs. Cyberpunk. ¿Cyberpunk? Cyberpunk, le conozco la música. Qué bonita presentación, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡Sí! ¡CD! ¡CD Projekt! Okay, ¡Hacks! Cuando parecía que ya se estaba despidiendo, Golazo. Pasa esto. ¡Dios mío! ¡Golazo! Creo que... Está no, ICBRK. No tiene nada de Cyberpunk. ¡Sí! ¡Cyberpunk! ICBRK. Ya. Backdoor Entry. ¡Oh! E3 trailer. Qué chévere. Final New. ¿Qué? Final New Final. Ay, qué bueno. Final New Final 1. Red. Claro, el estudio, pues, Red. ¡No! ¡Dos mil imágenes de CD Projekt! Señores, estamos viendo el nuevo juego de CD Projekt Cyberpunk 2077. Hermoso, güey. En 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. So for Red presents. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. Okay, un mundo recontra punk, ¿no? Cyberpunk. Might be a lie, an illusion. But it's there, just around the corner. And it keeps you going. Okay, ¿ese parece ser el personaje principal? Bien, mira, el estilo de arte no es tan realista como pensábamos, ¿no? Medio cartoon un poquito. Oye, qué loco. It's a city of dreams. And I'm a big dreamer. Uy, la ciudad de los sueños y yo soy un gran soñador. Brother, qué paja el mundo. Este sí es un futuro de verdad, ¿no? ¡Se quemó en el avión, bro! ¡A la mierda, boludo! No, no. Es como un virus y la gente está que se empieza, creo, a quemar por varios lados. Se empieza a crashear todo. ¡Uy! ¡Es un mundo de... ¡Es un mundo de porquería, bro! Porque... ¡A la mierda, bro! No es tierra de nadie. ¡A la luz del carro, bro! No, mira eso. Pero bueno. Bueno, ya vemos algo más, ¿no? No importa nada, bro. Sí, bro. Este sí es un futuro, no como lo que demuestra David Cage. Cyberpunk. Dios mío. Bien, ¿eh? Bien. Y sorpresa total. Ya está. Ya. Por todo lo que está diciendo Phil. Y ya está, acabó. Y con eso cierra Xbox su presentación. Ojo, Cyberpunk no es exclusivo de Xbox. Pásale para Play 4 y PC también. Oye, qué raro que no estás suscrito, bro. Sí, yo también lo esperaba, ¿no se suscribí? No, pero mira, Cholo, no les ha faltado tiempo, Dios. O sea, cero tiempo les ha faltado. Todo va para la conferencia. Wow, más de lo que esperaba de Xbox en realidad, ¿no? Sí, mucho más de lo que me esperaba de Xbox. Bueno, gente, todos los que estén en el stream, no se olviden que hoy día 8:30 p.m. tenemos el streaming de la conferencia de Bethesda también aquí por YouTube y por Facebook. Y también pueden ver todo el contenido que hacemos en MagGamer.com, en Facebook, YouTube, Instagram. Hacemos posts, videos y cosas locas todas las semanas. Y de hecho, wow. Bueno, también tenemos un equipo en Los Ángeles cubriendo el E3. Que de hecho, si quieren ver un poquito lo que ellos están haciendo desde allá, suben artículos en la noche, pero en Instagram pueden enterarse de su día a día, qué están haciendo, qué viven, qué comen y a dónde van. Todos los títulos. Pam, 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 pam. La vaso, ¿eh? Un cartucho de eso. Un cartucho de Switch. Dios, ya ok. Quiero volver a ver el tráiler del juego de From Software. Con permiso, señores, no se vayan. Vamos a volver a ver
algunos trailers, sí, como. Lo que pasa es que leer los comentarios, la gente está dando como ganador a la conferencia de Xbox. Ni siquiera. Bueno, ¿cuántas conferencias hubo? Sí, uno. No pueden haber ganadores. Sí, todavía no pueden haber ganadores. Yo cumplo con decir de que ha cumplido con creces. Ha cumplido Xbox, bastante. Más de lo que esperaba. Yo no esperaba tantas cosas. O sea, Devil May Cry. Nosotros pensábamos que Devil May Cry, de hecho, si salía, iba a ser una conferencia de Play. Sí. Exactamente. Devil May Cry nació en Play. Capcom tiene una relación de Play desde años. Seguramente, no sé, el presidente de Capcom, chaval. No sé, pues al cumpleaños de la hija del presidente de Sony, bueno, es una vaina así. O sea, Capcom tiene una relación de años con Play. O lo de From Software, o sea, no, From Software, como dije, no me sorprende lo de From Software porque Dark Souls 3 ya se anunció primero en Xbox. ¿Pero vino de un exclusivo, no? No, es que no es exclusivo, solo es anuncio. No, Bloodborne sí, pues Bloodborne es otra cosa. Pero, ojo, habían esperanzas de un Bloodborne 2, habían esperanzas de un Demon's Souls Remastered, o Dark Souls Remastered, ya murió, porque este es el nuevo juego de From Software ahorita. Ahora, ¿qué pasa si también anuncian Bloodborne 2? No creo, From Software, bueno, aunque From Software te contaré que la última vez que vi un artículo eran 250 empleados. 250 es un estudio bastante grande que tranquilamente creo que podríamos manejar dos proyectos. Podría serlo, ¿eh? De repente la sorpresa. Oye, sí, no, aguanta. ¿Sí? No ha salido por ningún lado Miyazaki. No. ¿Cómo se llama el juego? Sekiro. Sekiro Shadows Die. Tom no te está sacando juegos por doquier, está grande. Poder Rayo, la conferencia de Ubisoft es mañana, por si acaso. Está. No, está preguntando cuándo es la conferencia de Ubisoft, es mañana. Bethesda es hoy día a las 8:30. Ubisoft, si no me equivoco, es a las 1, las 2. ¿Qué cosa? ¿Ubisoft? Sí, ahí está. Bien, me dónde agua. Este es el horario, está re. No, sí. Ubisoft. Quiero ver si hay algo de información. A las 3 es Ubisoft. A las 3 Ubisoft. Y a las 8 PlayStation. Y a las 8 PlayStation. Sí. Quiero ver si es que hay información de alguien que sepa. Dark Souls, su nombre es Sekiro, no, tonterías. La gente está esperando Resident Evil también. Sí, me encanta que sea mitología japonesa. Sí, está bien chévere. O sea, ¿cómo se llama el director de Dark Souls? Miyazaki. Ajá, Víctor dice, el martes con qué polo irá Eric, Mario, Zelda o Pokémon. No tengo ni un polo de Pokémon ahora que lo veo. Yo estoy llevando un polo de cada conferencia. Mi polo más Xboxero que tengo. No hay ninguna noticia que vincule Miyazaki con este proyecto. No, ojo. Si hubiera sido Miyazaki, te lo verían gigante, sí, el director Miyazaki. No, de hecho. Tranquilamente, entonces sí puede haber un juego de Miyazaki. Bloodborne 2 o algo, ¿no? Un juego de Miyazaki, porque acuerdo que Miyazaki ya no quería hacer Bloodborne. Sí, vamos a volver a ver el juego el tráiler de Sekiro y después vamos a volver a ver el tráiler de DMC. Hazlo un poquito para ver. Si es que yo le subí el volumen. Todos los que están en YouTube, en Facebook, de nuevo, 8:30 de la noche, hora Perú. Bueno, de acá a 3 horas más o menos regresamos para la conferencia de Bethesda. Y nada, no se olviden de ver en YouTube también que tenemos varios contenidos. No se vayan todavía porque vamos a ver algunos de los trailers mostrados. Sí, en verdad, súper satisfecho por la presentación. Felices. Mañana anuncian Resident Evil y Dino Crisis. ¿Quieren verlo directo o quieren que pause? No pases nunca. Yeah. Ahí le quito el brazo. ¿Qué? ¿Veo? Me lo corta nomás. Al inicio pensamos que era. ¿Ves? Ahí está el brazo que salió en el trailer. Al inicio pensamos que era Rimusha. Pero el trailer estaba como que embullido de sangre. Pero es el mismo brazo. Sí. Y se veía más CGI también en el trailer. La tienda está abierta hasta las 7, 8 de la noche. O sea, ¿From Software se desligó de Bandai Namco? Eso es cuando lo publica en Estados Unidos. Pero sale en Division. Me encanta ese brother gigante demonio. Sí. Me parece que tu arma se transforma en diferentes cosas, ¿no? Yo creo que el pulgar es el hookshot. Mira. Me encanta el escudo. Vale, ¿viste la sombrilla? No había visto la sombrilla la primera vez. Lo que me encanta es que te bota. Lo hace hasta... como cochinada, mira. Sí, sí. Uy, le pone veneno y. ¡Hala, qué paja! Ahí es la mecánica de revivir, ¿no? Ahí la. Está bien, ¿no? A tu muerte no va a venir fácil. Parece que el pata está como que maldito, ¿no? Como que no puede morir, una cosa así. O no te dejó morir. Ah.
que... Ese jefe está bravazo. No, me encanta la mecánica porque la parte que se ve. ¿Viste cómo te engancha? Sí. Bueno, no es súper estático como nosotros porque hemos visto que puedes saltar bien alto y hacer ataques aéreos, ¿no? Sekiro. Shadows die twice. Esa parte mira su serpiente, ¿no? Shadows die twice, ¿será que solo puedes morir dos veces? Pucha, lo que sí es esperar bastante, ¿eh? Oye, ¿qué tenemos para finales de este año? Spider-Man, Call of Duty, Spider-Man, Red Dead Redemption, Pokémon y Smash. Sí, un montón. Ok, ¿qué nos falta ver de nuevo? Devil May Cry. La conferencia de Sony es a las 8 pm, están preguntando por qué crees. Sony es a las 8, sí. Sí. Así empezamos. Estaban diciendo que de repente piensan que la conferencia no es muy buena porque de hecho faltan o no han habido tantas exclusivas. Creo que. ¿En dónde? En Xbox. ¿Cómo que no? Sí, además empezó diciendo que eran 12 exclusivas. Salta el anuncio. 14 exclusivas. Vamos a poner el trailer de Devil May Cry 5. Sí. No, estaba muy me encanta acuerdo, porque ¿no? Todos los trailers creo que la mayoría lo hicimos Tomb Raider. Oye, está grabado. We've known each other a long time. Que lo ha resubido un pata así. Ahí, eso ya Devil May Cry, ¿no? Por eso yo cuando vi eso dije, Devil May Cry. Bueno. De viene eso, bro. Me encanta cómo sale en el carro de los... ¿Sabes? Devil May Cry. Ah, el 5 estaba ahí en la esquina, claro. No lo había visto yo. Sí, es el arma Niro, pues. ¿Te acuerdas que claro, la que tenía? La capa sí parece nueva, no, o al menos no me la acuerdo. Es Nero Cool. Nero de DMC, bro. ¡Uy! 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 ¡Y se mete al carro! Que ya no tiene su brazo demonio, y ahora tiene su brazo super mecha. Lo puede lanzar, ¿ah? ¿Qué habla muy negro? Oye, Witch time. Uh-huh. Mira esa destrucción, ¿no? Creo que todo eso estaba puesto. Gracias por hacerlo escuchar. Eso. Se lo traba, lo bota. Esa mecánica de que se trabe los carros. Me encanta que pueda hacerle un showbita al misil, ¿no? Parece que es, ahí está testeando su brazo por primera vez, ¿no? Ajá. Porque está como que lo analiza. Ala, esa parte. ¿Ves? Mira, ahí se lo quita, ahí le quitan el brazo de demonio. Pero ¿quién se lo quita? Esa es la vaina. Sí. Oh, pero no hay el trailer oficial. Búscalo en Capcom. El trailer oficial, quiero ver la última parte, porque cuando sale Dante. Ya, que irá Capcom de frente, ¿no? Sí, a ver. ¿Quieren el Capcom Japón? Capcom... ¿En serio, Víctor? Víctor Manuel dice, ¿qué clase de bayoneta es esto? ¿En serio? Yes. Creo que no saben. ¿Qué clase de Devil May Cry es bayoneta, brother? Sí. Oye, Capcom... Capcom Official Channel. David Kerr dice, ¿es Dante o Nero? Es Nero. Su amiga se parece a Bayonetta. Y Bayonetta con doble L. Not really. No, ahí no creo que sea. No, Dante subió nada acá. No subió nada. Hola, no subió nada en sus canales. No, no. Pon David McCray. Pon David McCray y ordénalo por fecha. En el canal final de... ¿No sabes cuánta gente debe haber subido ahorita? No, Xbox creo que es más fácil. Sí, Xbox está el anuncio. Ya. Ah, ya, ok, Xbox. No es que la mayoría tiene los... ¿Por qué hay la imagen de State of Decay? Acá bien estaría todo. Está abajo, abajo. Ahí está. Está abajo. No, quería ver si había qué más hay por acá. ¿Qué cosa es Sessions? Ah, el de Skate, ¿no? Tunic. Oye, ese Tunic también se veía chévere. ¿Qué paja esa canción? ¿Cuál es? Aún no sabemos qué canción. Aún no sabemos, amiguito. Lo entiendo y quiero continuar. Soy mayor de edad, Xbox. No te preocupes.
Voy a enfrentar al final, ¿no? Quieren verlo, ¿no? ¿Cuánto falta? Giovanni dice, ¿cuánto falta para que empiece la conferencia de Microsoft? Ya acabó, amigo. Ya acabó la conferencia de Microsoft. Oye, aguanta. Se ve a 60, no, si lo veo de nuevo. ¿Qué? Sí, se ve. ¿En serio? Se ve a 60, ¿no? ¿Y qué tiene? Se ve recontra chévere a 60, ¿no? Mira. Igualito. We've known each other a long time. Me acabo de dar cuenta que la calidad del anterior estaba horrible. Hold the line. ¿Eso no es Esparta? ¿Qué? ¿La voz? El viejo de Dante. No, así no es Esparta, así es el sonido torcido. Fuck. Pero habían destruido Esparta hace tiempo. ¿Qué dice? Six may god. 0.99. Me encanta ese detallito que siempre está en el juego. Hey, honey. Bayonetta, amigo. Hey, you have to hit every single bump in the road. Hello, my crew. Ah, José Cox en YouTube dice: no anunciaron Xbox Live Silver. También era un montón que había por ahí. Me encanta. ¿Te das cuenta que se llama Bonito 60? La combinación con el brazo mecánico va a estar bien interesante porque te va a permitir upgradearlo, de ver diferentes poderes. No es bien extraño porque en Devil May Cry 4 el brazo de demonio era una mecánica principal de que te hacía súper poderoso. Entonces, ¿cómo hacer reemplazo acá? Lo que sí me llegaría es que solo mejores el brazo y no tengas nuevas armas. Por eso confirman el borrón de cuenta nueva del borrón de cuenta nueva de DMC, ¿no? Creo que nunca ha pasado esto, ¿no? Una continuación de algo que supuestamente ya había reiniciado. Tiene que salir y... ¿Verdad, no? Ajá, nunca ha pasado algo por eso. Sí, mejor tiene que empezar con Dante matando a Lonte, ¿no? Oh, eso sería paja, ¿no? Esa parte que salta en las paredes. Mira, esa se ve increíble, ¿no? Y le corta el brazo. Es mujer porque tenía tacos. Oh. Bayoneta. En esos tiempos ya no se sabe. Hay un rumor de hace tiempo que Bayoneta y Devil May Cry se tienen de juntar. ¿Se creó saber? Sí. Sería chévere. Ah, no tiene tacos. No. Pero tiene un brazo. Tiene un bueno. Brazo de no, ese es su brazo de él. Brazo demonio. Es el brazo de. No. Lo está agarrando. Ah, se lo quita ahí recién. Sí, claro, ahí se lo quita. Ese es el inicio del juego. Lo mando a volar. Como porquería. Me encanta. El lobo está paja. Bravazo. Sí. Ahí viene. Con la canción, ¿eh? ¡Está viejazo, brother! ¿Qué está como ahorita? ¡Woohoo! Repite esa parte. Parece Sid en Advent Children, güey. ¡Qué viejo horrible, güey! ¡Qué bonita, güey! Pues, ¡viejazo, güey! Igual es culo, ¿no? Lo hubieran dejado gritar, ¿no? Justo cortaron. Spring 2019 es septiembre, ¿no? Es allá, no, por eso. Principio. Ahorita, no somos esta fecha. Junio, mayo, junio 2019, señores. O sea, igual, primer tercio del año, weón. Con posible retraso a. No, obligado a retraso. Retraso a octubre. De los 7 juegos que ya he anunciado en febrero de 2019, mínimo 12 retrasos. Abril, más o menos. ¿Abril? Claro, abril, mayo. Rango, abril, mayo, junio. Ah, mira, Víctor dijo lo que dije hace rato, del reinicio del reinicio. Como Deadpool matando a Deadpool. Claro. Spoiler. Oye, spoiler. Pero no dije nada. Oye, esa parte fue chévere. Me encanta. Arreglando la línea de tiempo, ¿no? ¡Pau! Ok, vamos a ver si... No, volvemos a ver alguno de los videos de... Este Halo Infinite, ¿qué es? No, vamos a ver si tiene alguna descripción acá abajo. Ajá, ¿qué dice acá? The Master Chief Returns. The next chapter in the legendary franchise. Sí. Bien, con mi pronunciación, franchise. Created by the new. Ah, es un nuevo motor. Sí, claro, el Slim Space. Slim Space Engine. Provides a glimpse into the future.
Bueno. Me hubiera gustado ver más de este Halo. Dice Xbox y Windows 10 incluso. O sea, va a salir Windows. No, acuérdate que con esta vaina que es todo lo que sale en Xbox sale en Windows. No, el Halo. Sí, no salió. Todo el mundo pide el último Halo en Windows. Y cuando salió esta cosa de Final Fantasy XV, tú solo ves en la Xbox. Vamos a volver a ver el trailer con el que empezó Xbox su presentación. Decía abajo Game Engine Demonstration. Ya, por eso dice un demo. Sí, sí. Es más, por eso también salió el logo del motor, ¿no? Que de hecho, o sea. Me gustan estos videos que te enseñan un poco el motor, pero si no muestras como que gameplay real con mecánicas y esto, pierdes un poquito el... Claro, es que claro, es, o sea, yo creo que los motores de ahorita, o sea, todos son increíbles, o sea, no sé, todos los motores así full next gen, no hay uno feo. No, los que sí usan, Unity no se usa, ¿ya? ¿Quién lo usa? Dime el último juego. No, Unity es puro indie, ¿no? Porque es sobre para indie. Claro, puro. Para indie está bien. Claro. Ah, no, perdón, Unity. No sé por qué en mi cabeza escuché que habías dicho CryEngine. Yo, CryEngine. Si CryEngine ya no lo usa, pero ni sus creadores de sus juegos lo usan. Pues acá hay. Pues mira, hay un bicho ahí bajo el agua, no lo habíamos visto. Ah, estamos que lo vemos a 60 frames también de nuevo. Pues esto sí no entiendo, entonces si ¿sí hay soldados normales y está más chido? Es el ODST, los ODST. Ah, los ODST. Ese casco es bien simple, ¿eh? Se parece a... Porque el casco de Halo, de los últimos Halo, es mucho más detallado. Pero mira, es... Eso es gameplay, y eso se ve... Y eso no se ve bien. Se parece al primer mapa del primer juego. Pero no tiene sentido esa cámara, ese ángulo de cámara, sí, no tiene raro. Sentido. ¿Qué género es? Ni siquiera han dicho qué género es, qué tipo es. Ahora, dijeron que por ahí es un demo, no han dicho nada más, no han dicho nada. Solo han dicho es una demostración del motor. ¿Qué tal si es tipo un Ground Zero, que fue un demo del Fox Center? ¿Por qué eres así, hijo? Por mirar su cassette de Switch. Cassette. Ok, ¿es lo más que quieren volver a ver? Creo que nada, ¿no? Oye, quiero ver Battletoads. Quiero ver Battletoads. No, ni siquiera han subido ese pedacito de Battletoads. Quiero escuchar la música. Ya, no. Ok, eso puede ser. Nada más acá, ¿no? Ni Gear 5, nada, ¿no? PvG tampoco. ¡Ay! ¿No usaron las 100 cosas que habían ahí? Yo te juré, juraba que iban a hacer una partida rapidita de Battle Royale. No hay un post. Sí, seguro. No, sí, de hecho sí. Yo tengo para jugar ahí. Sí. Más, en ese mismo lado es el show ahora de Xbox de E3. O sea, no va a estar dentro del show del Convention Center, no va a estar. Todo va a ser ahí. No, Year Pop, sí, no hay nada. Ok, Xbox, ¿qué más? Ah, Battletoads. O dicen que Cyberpunk 2077 va a salir en el año 2077. Ojo. 32 minutos. Sí, acá está, un minuto. Jamaica. ¡No! ¡Ay, Dios! Cansé de ver fotos de otros viajando. Mejor entremos a la app de despegar. World Premiere. World Premiere. Vamos a subir el volumen ahora. Se va a escuchar bien todo el... A lot of time has passed. You've gotten soft. Complacent. Pero los juegos fáciles. You always knew this day would come. You always knew the three of you would be needed again. You always... Wait, what? Mira, si los gráficos son así, yo feliz. Sí. No sé, porque abajo decía 4K HDR. 2.5D. 2.5D, eso no es. HDR en 2D. ¿Ya es? A brand new game featuring body morphing genre mashups, 3-player couch co-op, 4K hand-drawn 2.5D graphics, and ya está. Hecho por el estudio de Cuphead. Yo también. Sí, porque no tiene error. No tiene nada, weón. No hay estudio, weón, ¿no? A los cines que lo... ¡Ah, la... no! Por Dios. Está, weón.
Gracias, MK Ice on Fire. Oh, este pata siempre sube todos los videos al toque. Suscríbete una vez. En buena calidad. MK Ice Fire. Ok, señores, ahora sí, nos despedimos. Ah, Kingdom Hearts, Kingdom Hearts, Kingdom Hearts. Impresiones raras. Ah, ¿dónde está? No, pero me van a spoilear, ¿no? Ya, bueno, de ahí lo veo. Ya, de ahí lo ven, ahí lo ven. Encerrado en mi cuarto. Spoiler. Ok, gente, nos vemos en un rato en la conferencia de Xbox. Me sorprende que igual hay 70 personas en YouTube y 70 en Facebook viéndonos. Gracias a todos los que nos han visto. No olviden ver el resto de contenido que tenemos en Más Gamers en YouTube y en la página web. Que, bueno, nada más. Ya, bueno, impresiones rápidas. Juan Pablo. Me pareció excelente. Un montón de juegos nuevos, exclusivos. Justo lo que necesitaba Xbox es tener estos estudios. Voy a buscar la lista, ¿ya? A ver. Estos estudios nuevos, porque justo lo que hablábamos es de que PlayStation ya tiene sus estudios que conocemos: Santa Mónica, Naughty Dog. Y Microsoft necesita esos nombres, ¿no? Esos estudios que digan. Estos patas son juegos y estos juegos son chéveres, ¿no? Por ejemplo, Thornton son los creadores de Forza. O sea, yo no entendía cómo Thornton no podía ser propiedad de Microsoft. Es como, dude, o sea, ellos te han hecho el juego de carreras que es insignia de Xbox y hasta ahora no es parte de ti. Entonces, pero bueno, ya está ya. Ya está ya. Pero ya, sí, claro. Yo sí digo, golazo la presentación. Todavía nos quedan 4 más, ¿no? 4 conferencias más. 4 más todavía, 4, pero... 5 si contamos PC Gaming Show, creo. Sí, y entonces falta... No podemos decir ganadores todavía, pero en verdad, de todas maneras, mucho mejor que la de EA de ayer. No, pero bravaza, ¿verdad? He estado full satisfecho. Bravaza. Y no puedo creer que Ninja Theory ahora es de Microsoft. ¿Verdad? Ninja Theory. Sí, güey. Ahí se han hecho un golazo. Ninja Theory sacó un video. No. Ninja Theory acaba de hacer un video, dice. Así y con el engine que han hecho. ¿Sabes las maravillas que van a ver ahí? Uf. No, y lo mejor ya es con plata, ya librándose del pesar, ¿no? Que han tenido con su último juego. Pero estoy buscando uno del. O sea, el anuncio de cuáles son los juegos exclusivos de este 3 de Xbox. Pero... No, seguro en Más Gamers ya lo hicieron, ¿no? No, no. Es que acá está nuestro Más Gamers actual ahorita. Estamos missing action. Sí, ok, señores. Eric. Ahí contamos. Nada, como dice Juan Pablo, o sea, ahorita la conferencia de Xbox ha dejado una valla bastante alta. Sí. Que va a ser bien difícil de superar por parte, bueno, de las marcas conocidas, Nintendo, PlayStation, y de lo que se viene, Square Enix, Ubisoft. ¿Por qué tenemos puras caritas de Memperra en Facebook? Es que no las has puesto Young Force. ¿Qué? Querían ver este trailer de Young Force. Ah, ¿de quién? Ah, Young Force. Ah, ok, lo buscamos. Ay, sorry chicos, no vi su mensaje, ahorita lo busco. Oh, ¿verdad? Mira, y no está acá. ¿Está abajo? ¿Sí? Sí, está abajo. ¿Dónde está? Abajo. Abajo. ¿Está? ¿Ese? ¿Ese no es? No, ese es el brief. Es que justo es el corte donde fue el... Sí, no está acá. Young Force. Pero algo que me decís es que por fin no han prestado tantos... Como que refritos, ni remakes. Varios juegos nuevos, un montón de juegos nuevos. Esto ha sido la sorpresa del día, o sea, bastante, bastante bueno. Y lo hice todavía, he viajado a Japón. Y claro, tú viajas a Japón y lo primero que encuentras es Goku, Naruto y lo demás, ¿no? Y ya, pues, ya claro, lo tienen. Japón y Naruto, o sea, el pelado evitará todo Kingdom Hearts hasta enero del próximo año. Bueno, te cuento que el año pasado en el E3 estuve en la. Bueno, pero play. ¿Qué? El Bandai Namco. On my last trip to Japan, their creative team. Pero ya lo sabía. Ahorita se lo sabía. Now you get to see the first look. Yeah! No sé qué es, pero yeah! Ahorita los sunnings. Separate from our own. ¿Verdad, no? Oye, ¿verdad? Y es la montaña destruida, ¿verdad? Y ese es el barco en el mundo real, ¿no? Están fusionados los mundos. Por una colisión. ¿Va a ser un Kingdom Hearts? Oye, ¿y si salen personajes de Banco Bandai así de otro juego de ellos? ¡Hala, mierda! But things have changed. Pero no está exclusivo esto, ¿no? No. Now. They have begun. Mira ese pelo. And our last hope are the heroes we call. Muy igual a No Luffy en Estados Unidos. Aguanta, ¿por qué dice que nuestra última esperanza son los héroes que tenemos que luchen para nuestra supervivencia? ¿Cómo que por qué? Porque en nuestro mundo no existen estos héroes. Pero están destruyendo nuestro maldito mundo mientras pelean, ¿no? No están destruyendo nada, están salvándolo. Están en una especie de Nueva York, ¿no? Toma, pobre Freezer, wey. Freezer no tiene oportunidad, wey. Freezer es el único villano que aparece ahí, ¿no? Por ahora. Bueno, los efectos y las partículas se ven bien chéveres. El único villano ahorita es Freezer, ¿no? Sí, el único
por ahora mostrado. Rasengan, los tres Red están Hulk. Cantando a Freezer, weón. Me acabo de dar cuenta de eso. Oh, fácil, Akira lo hace en villano. Claro, pues, por, claro, obvio. Jump Force. ¿O son los planetas, no es de la imagen liqueada de Smash Bros? Oye, ¿verdad, no? Es igualito. Pues fácil que lo vieron y dijeron Smash. ¿Saben qué significa esto, señores? ¿Saben qué significa? Spike Chunsoft. ¿Saben qué significa? ¿Qué significa? Significa que las esperanzas de que Goku esté en Smash no creo que sean muy, muy, muy positivas. ¿Verdad? Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque ya está acá, pues van a quemar a Goku. Bandai no lo va, claro, sí. Bandai no lo va a Goku usar. No se quema, tiene dos juegos ahorita en el mercado. No se quema, dos, tres juegos. Tiene cinco juegos si contamos los de móviles. Ya pues, no puedes quemar a Goku. Es un poco difícil, o sea, yo lo veo. Ya está en un crossover, va a salir otro crossover, lo que hago. El plot twist de ese video fue Kira, ¿no? Jump Force, qué chévere. Oye, bueno, ahora podemos hablar de todo lo que es Jump ahorita, ¿no? Como dice All Might. A ver, vamos a ver. Puede estar ahí. O sea, lista de Jump. Claro, vamos a buscar gente ahorita la lista de Jump. A ver. Yo quiero ver personajes de los supercampeones. ¿Jump es supercampeón? Sí. No, no tengo que. O sea, Jump. Este. Ok, Eric, ya. Sigue hablando tú de la conferencia de Xbox. ¿Y qué te pareció? Bueno, a mí me gustó bastante, como dije. Dejó una valla bien alta. Estuve feliz, a pesar que tú sabes. Bueno, ustedes saben que yo no juego mucho Xbox. Él es Nintendero. Sí, se entiende. Sin embargo, como siempre, o sea, ¿cuál es la expectativa que sabes que una conferencia está buena? Que te da ganas de comprarte una consola. Me ha dado ganas de comprar un Xbox. Sí. Por eso. Ahora, ¿quieres que te diga algo, Eric? Y Juan Pablo se va a acordar. Los tres últimos años, que inclusive hemos visto la conferencia ya, hemos salido de la conferencia de Xbox a decir, ¡hala, brother! ¡Qué buena conferencia! ¿No? Porque mostraban cosas. O sea, mal que bien, Xbox es el primero que tiene la chance de mostrar los juegos multiplataforma. Uh-huh. O sea, por ejemplo, este juego, Jump Force, claro. Cyberpunk, el juego de From Software, ¿qué más? Kingdom Hearts. ¿Qué más está ahí? No sé, o sea, hay como 8 juegos que sí, es World Premiere, es la primera vez que se ven, pero nada más, es la primera vez que se ven, cholo, nada más, o sea, pero no igual son es exclusivos per se para ellos, ¿no? Claro, pero es igual el hype, ¿no? Que te produce por verlos. Exactamente. Mira lo que claro, pasa. Como es la primera, claro, por eso digo, ¿no? Como es la primera conferencia, tiene no, ese plus, ¿no? Mira, no. Dime qué estudio falta presentar, o sea, ¿qué juegos de tercer parties van a salir en Play? Ya se funciona todo. Mira, siempre, ya, no, pero lo que te decía es, siempre pasa esto con la conferencia de Xbox y cuando llegamos a Play, ya dijimos, uy, no, Play la tiene difícil. Y Play se las ingenia de alguna forma, ¿no? Para o vender humo, presentar algo en el fondo que tú dices, wow, no, este anuncio es como yo que. Yo solo quiero ver gameplay de media hora de Death Stranding. Más que toda la presentación sea Death Stranding. Sí, no, nada más. Y dentro ¿verdad? Del mundo de Death Stranding hay alguien presentando los otros juegos. Sí. Así sea. Ahora, agregándole a John Ford, dice, mira, van a ver personajes sencilla. Ah, mira. Mira, está Boku no Hero Academia, está Black Clover, que es conocidísimo. Está Naruto, está Boruto, obviamente. Tienes o sea, hay un montón de animes bien conocidos. Oye, los JoJo's. Está Doctor Stone. Creo que JoJo no es de Jump, ¿eh? ¿No? Creo que no. Sí, es. ¿Seguro? Sí, en el comentario sí, lo han puesto. Intamos. Todo anime conocido o todo manga conocido siempre pasa por Jump. Ni creas, ¿ah? Uno pensaría así, pero no es tanto. A ver. No, es Shueisha. Bajo. Jump. Publicado en Jump. No, o sea, se ha publicado en. Ah, no, pero. Ya, pero este es Ultra Jump, Shonen Jump. Está pero Jump. No, o sea, pero siento que ha cambiado. No, está bien. Pero es parte de Jump. Bueno, también, o sea, pero es que depende de hasta dónde te vayas, porque si no también tienes Hunter x Hunter, tienes Bleach, tienes Gintama, tienes Toriko, sí. O sea, hay un montón de cosas, pero... O sea, por eso, si es un J-Stars Spike Battle, ¿cómo se llama ese juego? J-Stars Battle Revolution Remix, sí, con gráficos modernos, chévere. Y Saitama también, ¿no? One Punch Man. Ay, pero no, One Punch Man no puede ser. Saitama no es de... No es de Jump. No es de Jump, no. No, igual, pues, no, ¿cómo lo metes a cabo? Ah, mira, hablando de tu... No pelea, pues. Hablando no pelea, que mira, ¿no? Hablando de tu hype que dijiste hace rato, Víctor, te recuerda cuando es la primera vez que se ve Cof Cof Final Fantasy VII. Tal cual. Que mira, ese Xbox, pero es que igual era Final 7, ¿no? Uh-huh. Es que Final 7 es un anuncio histórico que la mayoría no entiende. Ya dijimos, ya, aunque demore 50 años, lo vamos a seguir esperando y vamos a seguir felices, aunque sea por esa presentación. Uh-huh. A pesar que nunca salgo. Ok, bueno, señores. ¿Qué te pareció a ti, Pelón? No, feliz. Como digo, sí, que estaba buscando la lista puntual de verdaderos exclusivos, porque se me han ido con toda la vida. O sea, chévere que hayan presentado un nuevo Halo, un nuevo Gears. Halo no dice ni año ni nada.
O sea, ni siquiera han dicho 2019, así que... Ni siquiera sabemos si es un juego. Exacto. Eso, por eso me da un poco de duda. Pero ¿no? Es una serie animada de Netflix. Sí, la película. Pero han dado lo que la gente espera ver en su conferencia. Algo de Halo, algo de Gears, algo de Forza. Exacto. Y cositas adicionales. O sea, con eso ya han cumplido ya. Sí. Me da duda de Halo, no, no hay nada de información del nuevo Halo. ¿Qué fue la serie de Halo con Spielberg, recuerdo? La serie, por ejemplo, acá Carlos estaba acordando de la serie Halo con Spielberg. De repente es eso. Sí, que Spielberg... Uy, verdad, Spielberg salió todo... Ya. Bueno, ahora sí, ya está. Nada más, señores. Nos vemos más tarde en la conferencia de Bethesda. Besitos, besitos. Chau, chau. Chau.